¿Directo, Javier? ¿Estamos en directo? ¿Qué onda, banda ¿Qué tal, Pero si Yo, ¿Qué yo creía que habías dicho tú que ya se había acabado Bolidos. ¿Tú te crees que yo no te vigilo? Se nos ha roto nuestra amistad. Javier. Claro, claro que. ¿Tú te Pero vigilo, claro. a ti no te vigilo? Por favor. A mí lo de... Por favor... Tu favor. Cuenta secundaria, lo de descubrir tu cuenta de Javi FTX... Hostia, ese, es, ese es otro tema. Eh, por Prime, ese es otro tema que tenemos que comentar, ¿eh? O sea... Sí, sí, hostia... Sí, sí. <laughs> Porque tampoco es que haya empezado la temporada de Fórmula 1 como para hablar de ella. O sea, tampoco es que... No, no, no ha pasado nada, ¿no? No, creo que tampoco... Javi, ya era hora de que te invitaran a algo. <laughs> y, ya, y, y eso, y eso es porque no habéis visto la, la carrera. Bueno, a lo mejor sí la habéis visto. Lamentable, corro con un bueno, coche. De hecho, en estas dos semanas podríamos ponerlos al día. Un momento de nuestras movidas O sea, evidentemente se va a hablar de Fórmula 1 hoy Porque es lo más tocho, ¿vale? <laughs> y han pasado muchas cosas interesantes Pero es que Javi y yo Así En dos semanas mucho. que no hemos hecho bólido Casi tampoco hemos hablado Y estamos hablando un poquito eh, durante la intro Y sí, claro, todo, yo de Javi no, no sé nada De qué tal le ha ido en el Mundial este de Peter, Me ha contado con un poco Lamentable <laughs> Que se une a mi drama Al drama que fue mi Twitch Rivals, por ejemplo, también O sea que <laughs> es una... Sí, fue un poco dramático, ¿no? Es una situación que no tú, por lo menos, dramática. tú estabas en pista. Es que yo, yo dirijo y no puedo hacer nada. Ya, ya, ya. ya. Más que decir, no, otro pez. Es lo único que puedo hacer. Tengo ir por lo gris, ¿no? Claro, claro, claro. Lo negro es sí. la clave. Claro, yo en el Twitch Rivals tuve que hacer de piloto y de, y de ingeniero también para Folagor, que el hombre tenía su, su, sus carencias. Folagor, pues, por cierto, ha sido el hijo puta que nos ha dado la salida, ¿eh? Cuidado, se ha quedado parado. Eh, es que Folagor. Y ya ha empezado la carrera, empezó mal desde el principio. Que se ha quedado parado. Tiene buena actitud, pero no, no, no. O sea, me acuerdo del Twitch Rivals cuando estábamos. Algo... O sea, ah, le típico. escribí yo, le digo, le digo, entra a las 4, empezamos a las 5, así, o a las 6, no me acuerdo. Y le digo, eh, Fola, entra a las 4, quedamos, entrenamos un poco y tal. Uy, me claro, meto claro. A, a, a ver qué está, qué está haciendo, le veo que está en directo y está viendo Pokémones. Y digo, mira, Fola, me <laughs> Ya, hay, hay <laughs> que Hay, hay mucho hay, juego que, aquí. Sí, sí, hay sí. mucho juego aquí, Fola, <laughs> por joder, joder. <laughs> ya estaba viendo que total, total. Misas, había comido un no sé qué. Pero bueno, eh, buena, buena gente, buena gente. El, el Fola. ¿Qué tal tú con tu Pereira y eso? Ha sido, ha sido una pena. Porque es, que es lo que digo, ya teníamos dos coches y yo ya empezaba con uno. O sea, yo ya había un piloto que no estaba, que era expulsito, que no ha podido estar. El piloto suplente jugando a Valorant. <laughs> yo estaba diciendo, ¿qué pasa? Al final no ha venido. El suplente no ha venido. Entonces nos hemos quedado solo con Pereira y el hombre tenía velocidad, pero ha trompeado a ver, ¿Qué te pasa que a veces abres stream y se te olvida otra cosa? O sea, quiero decir, que tú abres stream y se te ha olvidado algo. Y, estás y vas tirando. Vas tirando y, y, y luego, aunque te estés quedando al móvil, como tú normalmente estás full stream. De hecho, hoy yo voy a estar atento al móvil porque estoy esperando una llamada de una movida, ¿vale? Igual, Todavía la llaman eh, en medio que del, del, del bólidos ¿eh? ¿eh? Podría pasar, perfectamente. Eh, gestión de movidas de adulto. Y, pero a veces pasa que, que, te, que te centras en, en, en tu contenido, lo que estás haciendo, y se te pide y pierde la noción del tiempo. Sí, totalmente. O sea, que a lo mejor lo que le ha pasado ese pobre muchacho. No sé. No, 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 que al yo he preguntado y decían que se había caído. O sea, que no es que se haya quedado. O sea, que estaban hablando con él y por alguna razón, yo qué sé, pues se ha, se ha caído, al final no ha podido venir. Así que bueno. Un piloto, ¿has visto que viene empezado la temporada con un solo coche? Y abandona sí. a ti? Como te decía, eh... me he sentido como Gunther Steiner cuando abandonan los dos hash en mitad de carrera y se vaya a coger las maletas y se va. Hay otros que han empezado la temporada con medio coche, como McLaren y Aston Martin. ¿eh? Ahora hablamos ya, de Ya, ya, podía ser peor, Podría ser peor. Sí, sí, totalmente. O sea, hay otros que han empezado con medio coche la temporada, ¿eh? que no, totalmente. no llega a sumar, a sumar la unidad Dramático, eh. La unidad completa. Sí, sí. Dramático. Claro, a ver, Javi, podíamos echarle cara a la vida. Y ya que la semana pasada no hubo bólidos, por evidentemente tu culpa. Claro. claro. Eh, hacer las predicciones ahora. La, la temporada. La, ¿Las predicciones de la temporada? Claro, o sea, pero, pero, ya, ya, claro, ya claro a ver. la primera carrera, ya, más fácil. ¿no? Ya. Claro, por eso te digo, ya pierde un poco de gracia, ¿no? Claro, por eso estaba siendo irónico, joder. Ah, vale, vale, no, no. <laughs> es que por un momento pensaba que hacían las predicciones del Gran Premio. Y digo, hombre, vale, lo, está... luego ¿podemos hacer las de Arabia Saudita? Claro, es, que por, por, ahora... eso, por eso te estaba diciendo, sí, sí, sí. Por ahora, una de las predicciones es ver si. ¿Cuántos misiles van a ir volando por encima? Ya, oh, pues. durísimo, eh está viendo noticias y está... Hay tranquilidad, ¿no? Porque los misiles salen de Arabia Saudí, no llegan No llegan ¿sabes? Entonces, claro Hay tranquilidad, ¿no? Eh, se, respira, sí. se respira paz por el paddock, ¿no? Claro, eh. claro Entras allí y de... Huele a paz, ¿no? ¿no? En cada rincón de... Eh... Sí, Arabia Saudí como siempre Buscando la mejor versión de ellos mismos, ¿no? Eh, buscando como... como super... Mi misiles, me gustáis La madre que me vario Es, es que no, es que es increíble, la verdad Es increíble Qué bueno eh, eh... Javi, es tu directo, es tu... Es mi es directo. directo bolidos, yo llevo... Ah, eh, marco Marco la, los timings y me llevo tan ancho, eh. No, tengo que decir que el único que ha insistido en hacer bolidos esta semana es yo yo. Tú nunca quieres hacer bolidos. Mira. Es terrible. Mira, eh. <laughs> Va a sacar, pero no saques las pruebas, cabrón. Claro, <laughs> claro, 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 claro. A ver, voy a buscar... Posibles bolidos post-quali. Trabajo. Vale. Perdón, eh, perdón. No, joder. claro, porque cuando yo, cuando, yo, cuando, yo no, cuando yo no podía es porque estaba de parranda, ¿no? Claro. claro <laughs> había otro, bien, te, lo, te lo puse. Pokémon con, con Fallout. Claro, viendo Pokémon con Fallout, por supuesto. Pues. Y después había otra del, del día siguiente al que me lo dijiste tú, que era el miércoles. Uh -huh. Y tampoco podías. Trabajando. Trabajando también, ¿no? No me acuerdo de cuál era. ¿Qué dijiste a las 10? Tenía a las 10. Eh, claro <laughs> Cuando volvía Claro, claro, ya, ya, imagino Y me hice indirecto yo solo, hablando, sin... Qué triste ni Muy qué bien, triste. eh, a nivel de números, por supuesto, gané muchísimo más dinero claro, que claro. contigo, pero... Pues, eh. Sobre todo porque estoy en mi canal, claro O sea, estaría jodido, claro. ¿no? Claro, Estaría es jodido ganar dinero pues, en mi canal Y algo que faltaba, que me robes Hostia, tío Pues estaría bien, estaría un día, ¿no? Por estaría la bien, licencia, ¿no? la licencia moral del copyright de los bolidos Eh, sí. podría, podría ser Eh y qué más qué más tenemos que hablar a ver, ver me... arriélate tú los temas yo creo que no a... es que, que el te temas no yo el Yo, claro yo eh, cuando quiera entramos al solomillo que tampoco hay que poner mucho más ah, fácil podemos abrir la sección de, de qué mal lo tuvo que pasar Carlos Sainz no doblando a los McLaren pensando en por qué se fue de allí uh, <laughs> podemos pues abrir ese melón tenemos si que quieres, repetir rápido. tenemos que repetir una y otra vez la fase yo digo tenemos que repetirla 55 veces yo creo me parecería correcto. Me parecerían pocas, literal. Es que, es que no sé si lo saben ustedes, pero es que Carlos, yéndose a Ferrari, ¿cómo está Ferrari? Javier. ¿A quién se le ocurre, eh? ¿Quién se le ocurre dejar más claro? Aquello, aquello es una banda. Aquello es una banda. Binotto apenas sabe mantenerse en pie. Lamentable. Es un desastre. Binotto es mononeuronal. ¿Cómo se le ocurreis allí? Hay que estar borracho. Tiene que estar borracho. Oye, pero la, la, la realidad es que cuando en de... cuando su momento lo dijimos, fuera coña, eh. Había un montón de gente. De hecho, he mirado una encuesta que puse yo en Twitter hace. Bueno, cuando se anunció el fichaje, y era un, 5, un 50%, casi que decía que sí, el otro que no, ¿eh? prácticamente. Mira. ¿Y ahora dónde están, Javier? Pues nada, supongo que admitiendo el error. <laughs> ¿Y nosotros dónde estamos? Sacando pecho. Sí, porque Javier, eh, no nos gusta decir que os lo dijimos. Pero... pero lo dijimos. No somos ese tipo de personas tampoco, ¿no? De recordar a la gente de que igual nosotros, nosotros tenemos más razón que a vosotros Porque somos influencers y vosotros unos putos mierdas ¿No te imaginas? Eso es lo que dices en tu cuenta secundaria, ¿verdad Eso es lo que digo en mi cuenta secundaria, Javier Eso es lo que, eso es lo que digo en mi, en mi cuenta secundaria Hostia, lo de la cuenta secundaria es gravísimo a, ¿Sabes qué antes he querido hacer? Es que fíjate, Javier, No, a veces no estoy inspirado Antes, para hacer un directo, he querido hacer un chistechito ¿Un chistechito? Chiste ¿Pero de qué? Chistechito Yo he puesto un tuit de abro directo eh, abro directo, banda, que tal como están, vayan entrando, ¿no? Típico directo, típico tweet. Sí. Y la respuesta la quería poner con arroba y decir, vamos, tío, que bien. <laughs> ah, sí, tienda? lo he visto, lo he visto, has puesto un tweet sí, sí, a ti que... Sí, pero lo he puesto con la misma cuenta que la frente. <laughs> claro, claro, digo, este tampoco borracho, ¿no? Ah, pero que lo... realmente lo querías usar otra. Claro, quería usar arroba phones, no me da cuenta. O sea. <laughs> Es que digo, ¿qué hacéis? O sea, digo, vale, y entiendo la gracia, estáis la claro. pero digo, ¿con su propia cuenta? En plan, ¿qué coño, sabes? Vale, claro, claro, pues, plan, claro. No, sí, Faust, qué bueno eres, estaba deseando que habrías directo era, era eso, entonces eh, he fallado ¿Qué, me, qué Pero mal. me he dado cuenta después del directo, yo pensaba que había hecho el gag de puta madre ah, tí, pensaba... Encima has tardado dos horas en darte cuenta, maravilloso Sí, 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 yo he estado hablando en mi directo, como siempre, por una, un, un directo increíble Y luego ya he, me he fijado que, que no, que la, que, la he, que, que me he equivocado, pero bueno eh... Me he equivocado, no volverá a ocurrir Sí, sí volverá a correr. Sí. Ah, sí, <laughs> hombre, hombre, hombre. Hombre, por favor. Hombre, por favor. A, estas alturas, a ver, a quién quiero mentir, no? eh, A ver. En fin. Javier. A ver, yo. No, a ver, ¿por dónde empezarías tú? ¿Empezaríamos por los que han pecheado o por los que por han. Lo que, por lo que menos le importa a nadie, que son los que han pecheado. Ta exactamente. Bueno, a ver, te, lo de Maclaren, te digo. ¿Sabes mm. qué iba a decir? O sea, automáticamente la cabeza me pasó el otro día grabando los apuntes. El otro día, concretamente ayer. Que dije, hoy no vamos a empezar por la parte de atrás, no vamos a empezar hablando de hash. Me salía como automática la frase. Claro, ¿sabes? es normal, Porque es normal. Por la puta costumbre de eh, hoy lo no empezamos por atrás. Y, y luego dije, no, espera No, no, espera, mío, espera, espera, que ahora son Jesucristo los hash. Claro. <laughs> es que o sea, que ahora, es... que ahora hash es como Dios. Es que esa es la clave, tío. Nivel Entonces, eh, vamos por. Uy, ¿me oyes, Javier? Te oigo, te oigo. Ay, me ha hecho como un sonido raro los altavoces. Bueno, no, yo no he oído eh, nada. Vale, vale. Que empecemos para atrás. Yo creo que hay que hablar de, del drama. Del drama más absoluto. McLaren. ¿no? Y es como. Sí, McLaren, bueno. Y Aston Martin. Sí, o sea, y Aston Martin, pero McLaren creo que es más tocho. Por, por, más. ¿Por de dónde viene? Más que nada. O sea, Aston Martin sí. estaba mejor, evidentemente. Pero McLaren es que viene de, una, de estar muchísimo. De estar casi peleando por podios en muchas ocasiones, ¿no? Sí, lo que pasa es que McLaren, yo la excuso entre comillas, por ese problema de frenos que tienen bastante jodido. Ya, pero es que eso... Ya, ya, bueno, pero se ve que ha sido como algo más puntual, o sea, que no es de diseño de coche, y que eso, esa pieza la van a cambiar en dos o tres carreras. Entonces, preveo vale. dos o tres carreras malas, de quedar muy fuera de puntos, sí, por supuesto, de McLaren, pero que luego volverán mínimo a la zona media. Pero en general, lo que me parece muy curioso es cómo en este cambio de reglamento, en el que se han hecho los últimos avances, el rendimiento de motor, vale de, de la era híbrida, porque ya los siguientes Serán en 2026 cuando, cabe el, cuando cambie el Ya veremos por qué tipo De motores, eh, toda la filosofía y tal Es curioso que en 2014 Los clientes De Mercedes eran Top de la parrilla, recordamos esa Williams que era segunda pichean, Incluso eh. con, botas, eh, con botas y más Ha subido al coche <laughs> o, o ese Force India que era una cosa de no creértela Y mirad Ahora, como los clientes de Mercedes han caído y los que han cogido un poco esta estela del motor líder, después de un año pasado que estuvo muy igualado todos los motores, este año el motor Ferrari se ha colocado muy puntero. O sea, el ritmo ya, de Alfa Romeo y Haas. Es increíble no, lo de Ferrari. No vamos a despreciar el trabajo de Haas, por supuesto, ni el de Alfa Romeo, pero seamos serios, que de repente sean el cuarto y el quinto equipo, porque prácticamente son el cuarto y el quinto equipo. Después no, no, no. de ser los dos últimos años pasado, Hostia, ahí hay trabajo de motor Hay trabajo de coche, ¿eh? Por supuesto y son dos Sí, sí, no, pero el motor es importante también Sí, sí, sí Pero el motor El motor se nota Que es lo, lo más importante Sí, no, entonces me no, parece no, te <laughs> no te preocupes No te preocupes Infinal Que nos está poniendo que Gracias por los bits, por cierto Pero que no te preocupes Que lo de Carlos Lo vamos a recordar En cada puto bólidos De ahora en adelante Cada, cada diez minutos vamos <laughs> Es dice Luego os digan, que os digan a vosotros Que, que claro que, que como que defendimos Que no se fuera Ferrari O sea, cada bólidos Vamos a decirlo Un total de, yo creo que mínimo, si ¿sí te parece bien con Alfonso, 55 sí. veces. ¿No? Sí, me parece bien. O, sea, cada, o sea, hay que poner una alarma, hay que poner una alerta sigue sí, 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 saliendo sí. cada poco rato. De, Efectivamente. De Carlos, Carlos no, pero, Fendizia. Escucha, lo del motor, lo del motor Ferrari. O sea, cuando sal, cua, Porque realmente hasta la Q1 no, no, no se vio esto. ¿Vale? Pero. Porque los libres, bueno, estaban bien, pero yo que sé, Alfa Romeo y Haas tampoco. Pero es que fue empezarlo empezar. Well, Haas estaba pintando. Bien, Alfa Romeo y, no, 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 pintaba bien. Pero, tío, es sí. que fue empezar la Cuno y los coches con motor Ferrari empezaron a hacer pim, pam, pim, pam Y digo, ¿qué está pasando? Mm. O sea, sí, sí, en yo, Ferrari claro, hay claro, trabajo claro. de coche y de motor, en Ferrari las dos cosas, eh sí. no, evidentemente, evidentemente, No, pero y en Haas también, eh, y en el Ferrari, Hombre, la... por supuesto, es no, Haas, claro Un, sí, sí, un sí. motor, un motor bueno de verdad con un coche que no trabajado seguramente no estaría tan bien, no, ¿eh? Claro, no, no también, no. sí, sí Pero, pero... No, yo le digo Ferrari pues porque Ferrari está... Eh, hostia, es que está... Bueno, Ferrari, es la, <laughs> <al> Ferrari <laughs> es la matriz, que al final Ferrari es la matriz Claro, claro Evidentemente que esto luego es muy gracioso... Y una de las polemiquitas... Aunque luego si quieres hablar más de las polemiquitas... En lugar de la carrera... Es Alpine McLaren diciendo que... Pidiéndole a la FIA... Que investigue la relación de Ferrari con sus equipos B... A ver si Ferrari va a tener mucha relación con Haas... Cuando es oficial y se sabe desde hace dos años... Que Ferrari mandó no sé cuántos empleados a Haas por no despedirlos con la movida del límite presupuestario. Mm. O sea, que, que no sé qué cojones quieren investigar. O sea, es un poco no, no, difícil. No, o sea... Los lloros vienen ahora. El año claro. pasado también estaban compartiendo información. Por lo que sea, no les molestaba el año pasado. Claro, ahora tío. que Haas está arriba. ¡Hostia! Bueno, no, claro, sí, sí. Ahora, ahora les molesta, pero bueno. Eh, sí, sí, claramente hay un trabajo de motor y es. De locos. Un pequeño problema. Eso que decir. A nosotros nos viene bien en el sentido de que Carlos puede competir un mundial, luego hablamos del nivel de Carlos, eso que va a ser un tema yo creo largo de, de debate, nos viene bien en el sentido de que un español puede competir un mundial, pero ojito Javier, eh, saber que Mercedes no va a poder evolucionar ese motor más allá de la fiabilidad y poder exprimirlo, pero solamente fiabilidad, y qué onda, que veremos cuánto se implica en Fórmula 1, porque lo de este fin de semana ha sido absolutamente dramático, o sea, menos mal que han quitado la pegatina de Honda y ahora solo pone HRC, ya. se lo reconoce menos. Eh, a ver cómo lo igualan. Y al Pin no te digo nada, el motor Renault. Pero a ver cómo a ver, consiguen ya. igualar. Porque ahora mismo hay una ventaja que, a diferencia de 2014, no se puede reducir aumentando la potencia. Van a tenerse que inventar eh, conceptos aerodinámicos revolucionarios. Eh, no sé el qué. Pero yo, no yo tengo tienen... una cosa. Ya nos tocaba a nosotros tener el cheto. O sea, ya. Disfruta. No me el cheto, disfruta no del disfruta, disfruta cheto, Fons. Disfruta del cheto. No me gustan. Disfruta o sea, me del cheto. De verdad, o sea, me, da no... me da igual que te dices. Sé que es un cheto. A ver, cheto. ojo, que tampoco es un cheto. O sea, qué decir. No, a ver, ver no. Ver Coño. Al final, vimos como Verstappen les competía. Pero vamos a ser sinceros, Javier. Solo Verstappen. A ver, pero es que el año pasado también. Solo Verstappen. Nos ha jodido. Vale, vale, vale. Pero, pero, pero que. Y, ¿y, qué y el año pasado. Red Bull y Ferrari, o sea, perdón, Red Bull y Mercedes Estuvieron en muchas carreras Al final fue Mercedes mejor, sí, pero Red Bull fue mejor Al principio Sí, 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 igual, pero es que ahora mismo no te da la sensación de que Ferrari No es que Red Bull esté un... a la altura de Ferrari, sino que Verstappen es Jesucristo Yo, a ver, yo creo que Leclerc hizo un carrerón, eh No, no, por supuesto, o sea, que no, no le voy a discutir Yo creo que, Entonces, que la, la... la diferencia O sea, yo creo que Ferrari y Red Bull están bastante más parejos De lo que, de lo que tú crees Yo creo, eh. Yo, Javier, me gustaría creerte. O sea, es verdad que Checo eh, estuvo mejor que por la temporada pasada, ¿no? Porque al final mantuvo un buen ritmo con una estrategia un poquito extraña, pero más o menos a una distancia prudencial de Carlos Sainz. Voy a quitar el, el modo sonido, perdón. Porque es que estaba pendiente de una llamada. Eh, lo, lo pongo en vibración y ya está. Eh, yo. Creo que sí, que ha mejorado un poquito Red Bull y que Ferrari y Red Bull evidentemente son los Mercedes y Red Bull del año pasado, ¿vale? Están en esa en esa liga. Pero noto a Ferrari con una con una máquina superior. Yo una creo que Ferrari superior. tenía un puntito más que Red Bull, sí. sí, sí pero no, hay... no No, no es un drama, eh, no es Mercedes 2014. O sea, sí, si lo que vamos es en Mercedes 2014, no, desde luego que no. No, vale. no lo es, no lo es. Pero pero Joder, me, me he quedado muy frío. Es que luego hablaremos. Al final estamos hablando del gran plof de Mercedes y de Aston Martin. De McLaren y Aston Martin, perdón. Pero ¿y lo de Mercedes qué? Tenía que pasar en algún momento. Si es que no podían estar tan, tanto tiempo arriba. Tenía pero que pasar. Es, es sorprendente porque al final Mercedes ha hecho algo que es arriesgar muchísimo con el concepto del coche. O sea, que al final tú ves el Mercedes. Y es el coche más diferente de todos, ¿no? Y es el único que ha apostado por este estilo Yo, de, yo entiendo sin montones junto a Williams, entiendo pero, el riesgo, la verdad O sea, Mercedes, si, si ha llegado hasta ahí Es porque no, no son unos cagones, ¿sabes? Ya, pero... Igual Están hablando de que los problemas de Mercedes son estructurales Yo confiaba en que... Fueron, pero con... se escuchan voces desde Mercedes En las que ya no, no cuentan ni con competir en mundiales ¿eh? No, yo, hombre, tal como está ahora, yo... No, son quinto y sexto, o sea, la realidad Sí, 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 bueno, en esta carrera, porque como Hamilton es buenísimo, no hace falta recordarlo, eh, consiguió sacar un tercer y un cuarto puesto, que está muy bien, o se asumo muchos puntos, Mercedes aquí, eh. ojo. Sí, pero... no, 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 al final, bueno, increíble. Pero no parece que vaya a estar vivo en la lucha por, por el Mundial, pero bueno, vamos por el orden que nos liamos. Eh, McLaren. Para mí, decepcionante, como decías tú, Javier. Eh, tampoco me creí lo de Barcelona, no sé tú. Yo no me creí lo de Barcelona tampoco, que fueron a ser un coche para ganar. No, no, ni, no de coña, ni de Pero coña, ni de coña. Me los esperaba, evidentemente, pues a, Más a arriba. El nivel del hash, por ejemplo. El nivel ¿Sí? del Sí, claro, exactamente. Sí. Ese nivel. Nivel del hash. Nivel. Eh, Aston Martin. No esperaba mucho y aún así me han decepcionado, ¿no? La, la, fra la mítica frase de sin esperar nada aún me han decepcionado. Y Esto luego es. Williams, un poco lo que esperaba. En el fondo tampoco te que Williams me ha. Me ha. Me ha cambiado sí, la vida. Sí, Es Williams curioso que, que todos pero... los equipos Uy. fuera de puntos. <laughs> son motores Mercedes. ¿El qué? Todos, ¿Perdón? Todos los equipos fuera de puntos, menos Mix o que quedó el once, eh, son motores Mercedes. Exceptuando los abandonos. Sí. De los tres, de los tres onda. Entonces, eh, eh. Resulta cuanto menos irónico, la verdad. ¿Sí? Sí, sí, o sea, te lo dicen hace tres años. No te y, lo crees. Y no te lo, no te lo crees, no te lo crees. Entonces, no sé. Eh, la solución de McLaren la veo más fácil que la de Aston Martin en el sentido de eh, cambiar esa pieza. Sí, lo que, que ¿sabes? Si, si eso es así tal cual, parece que sí, pero bueno, habrá, habrá que verlo también. Hasta qué punto habrá. O sea, yo, yo ahí confío porque es. O sea, realmente el coche corría hace unas cuantas sesiones. Entonces, eh, parece que es un problema puntual y tal. Aston Martin lo veo cerrando la parrilla. No, este sí, año. Aston Martin, buah, durísimo, eh. O sea, yo creo que 10 puntos que ha sumado Haas Porque, ojo, no, no creo que Haas se vaya a mantener en esta posición, ¿vale? Y, de hecho, creo que caerá Caerá, con, sí, exactamente Pero es que ha sumado 10 puntos esta primera temporada eh, claro, Es que ya, ya eso, eso vale para todo el año ya Es que ya con 10 puntos claro. es difícil ser último O sea, puede pasar, ¿eh? Puede pasar y, y, de hecho, yo creo que es una temporada en la que Puede pasar Todos los equipos van a sumar puntos y todos los pilotos van a sumar puntos sí. Yo tiré esa predicción, creo que todos van a sumar Bueno, Nico Hulkenberg ya, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero, en bueno. general, creo que todos van a sumar puntos pero, pero esa, esa, no sé cómo decirlo eh, Esos 10 puntos de Kevin Magnussen al final son demasiados como para eh, no estar tranquilo Al menos para ser octavo o noveno no. Y peleárselo con con los Williams sí, no, con En los... el chat están poniendo mucho que Mercedes va a evolucionar Yo también lo creo, eh, que Mercedes va a volver arriba Por supuesto, por supuesto Pero, pero bueno, vamos a ver cuánto tardan también Claro, la movida es que, y esto es un hándicap muy importante. Estamos mezclando muchos temas, ¿eh? pero es muy ya, difícil. Ya, pero es que, que es, que es difícil porque, claro, es complicado. Tío. Claro, pero estamos opinando un tema muy importante a la hora del desarrollo de coches. El que más tiempo de túnel de viento tiene para desarrollar por los resultados de la temporada pasada ¿El? es Ferrari. Ah, Ferrari. Claro, porque va, va de menos a más. O sea, el que quedó primero tiene menos claro, tiempo que el segundo y así. Sí. Va, va en ese orden. Entonces, Red Bull y Mercedes tienen menos tiempo que Ferrari. Mercedes tiene menos tiempo incluso que Red Bull. Y Red Bull está mejor. Entonces. Eh, eh, es que. Sí, esto es importante chica. también. Y esto es una norma que está bien, ¿eh? que a mí me gustó que se hiciera el año pasado, porque creo que es justa. Y los que más tiempo tienen, ¿no? Eh, para desarrollar el coche, aunque se ha compartido información, es hash también, ¿no? No olvidemos de, de esto. Pero. Pero, pero es, es importante, es un detalle importante. Y claro que Mercedes va a evolucionar. Y yo no los doy por muertos todavía para el Mundial. ¿eh? O sea, yo ya lo digo, no los no, no, doy por muertos. No porque por esta gente es capaz de inventarse cualquier cosa. Y que a lo mejor en estas carreras que vienen a las seguidas no. Pero cuando empiece la gira europea, eh, que de repente Hamilton tenga un coche para ganar. Es que no me sorprendería ni lo más mínimo. Y creo que aún así el déficit de puntos será recuperable en una temporada de 22. Ay. Veremos si 23 carreras. No pero... sé si hasta ese punto de, de pelear por el Mundial. Gracias a ti por la sub, por cierto. No sé hasta ese punto de tener un coche. Para ganar el, el. Pero pero sí que Mercedes va a evolucionar. O sea. No sé si va a llegar ¿Qué? al punto en el que estaba el año pasado. De ganar. Del final del año pasado, quiero decir. Pero yo Ahora creo mismo que. mismo la situación es. Estar a 10 puntos De Leclerc. ¿Vale? Y, esta, y, y, que sea y, estar, y estar 15 por delante de Verstappen Y buena noticia. Es lo peor. Para ellos. Claro, claro, pues, digo, Eso es claro, buena noticia para ellos. Hablo, hablando de. De, de nombres para pelear el mundial que yo creo que viendo lo que hemos visto leclerc y verstappen sí o sí a pesar de que verstappen está da nada yo creo que nadie lo va a matar eh, y hamilton porque a nada que el mercedes pueda va a estar ahí y carlos sainz por decir por decir algo eh, en esta pelea en este momento luis hamilton está tercero a ver, sí pero con este coche no vas no vas a seguir tercero porque al final has, es una carrera pero, Y que, has tenido pero, suerte a ferrari javier ya, 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 ya. O sea, que no falle Ferrari. Claro, claro, porque... por supuesto, por supuesto. No, no pero. O sea, que va, que, quiero decir que no, que no va a ir sumando de cero en cero. O sea, decir que no va no, a ir sumando no, claro, claro, claro. hasta que tenga un buen coche. Que pueda hacer terceros, puede hacer cuartos, puede hacer quintos. Que no no son posiciones, lo entiendo, para ganar un mundial. No lo sé. Pero si hay mucha variedad arriba y se reparten victorias entre Verstappen o gana una Sainz y tal. No, o sea, no suma uno 25, 25, 25. No te mata del todo las posibilidades. No, a ver, no, no. Te, a ver, estás ahí, tiempo. claro, estás ahí, pero tienes, necesitas más. De hecho, no, no, por, por ejemplo, dice en el chat: dice, Lo mejor del resto. A ver, ahora mismo son el mejor del resto. Literal. Sí. Bueno. <laughs> Como que Yo bueno. Si esto no lo, digo, no lo digo de coña. Eh. Si Magnussen no se pega las dos pasadas. No, no, no lo digo de coña. No, no, es que Haas estaba. O sea, quiero decir, si Magnussen no se pega las dos pasadas de frenada que se pegó el hombre, porque, joder, es que hace 15 días se estaba haciendo la marca No, no, es verdad, totalmente. Es que ahí Magnussen tuvo un meritazo increíble. Para mí el hombre de la carrera. Incluso para por el mérito que le doy de hacerlo tan bien, ¿no? Todo lo que hizo. Pero. Si Magnussen no falla y está con un poco más de confianza en sí mismo. Es que puede ser subido al podio de ¿eh? él. Y, y no sería una locura, ¿no? No, un que piloto, un piloto con, con eso, con la práctica tal, lo podría haber hecho. Oye, se, a... se ha vuelto se ha vuelto loco en el chat. MisKiwi que empezado a adorar 100 bits de 100, en 100 Bueno, MisKiwi ¿eh? lo, lo hace en mi canal, de vez en de 100 en 100. Kiwi, es una, Qué grande. Es una persona particular, MisKiwi Y le ha puesto mensaje, eh, ha puesto los bits ahí. La... No, es nada más que quiere dar dinero, es nada más que quiere partir amor. Es increíble. Eh. Kiwi, no, no pero escucha, escúchame, dinero. yo también pensé lo de y Digo, es una pena porque se ha pasado un par de veces de frenada. Y digo, coño. Realmente si aquí hay un piloto... Claro, que, que lo hizo muy bien, ¿eh? Yo no le he mm. mérito. Pero eso, un piloto sí, que estuviese eh, acostumbrado... A... Básicamente no pasarse frenada Pues sí. A ver, no sé si hubiera sido... Bueno, no lo sé. A lo, lo, mejor, hubiera peleado, sí. lo hubiera peleado. Sí, seguro. No. Al final también yo creo que fue inteligente y precavido. ¿eh? Yo lo que también sabía que... Un momento, estoy quinto con este hash. Igual es que es quinto para esta carrera es la vida... Pero lo podía haber hecho, ¿eh? Lo podía haber hecho totalmente. No, era inteligente de aguantar. O sea, no, 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 digo, 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 digo que. digo claro, que no, ah, sí, pero te entiendo. En el ritmo, el ritmo no estaba muy lejos de Mercedes, vamos a ser realistas. Hash, claro, claro, eh, a 8, eso voy. Y yo, no, 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 el Hash no. tenía el ritmo de Mercedes. A ver, <laughs> pero es que al final, Mercedes estaba quinto y sexto, me refiero. Es que ya, eh, cuando decimos ¿No? Mercedes, ya no, ya no se nos puede venir a la cabeza. Claro. Eh, <risa> claro. <risa> Todo lo que hemos vivido. Claro, entiendo normal. que es normal que si nos hace rarísimo, era Mercedes quinto y sexto, pero. De Mercedes de a Mercedes 2013 Claro De 2012 Literal, ¿eh? No, 2012 es demasiado pésimo Pero bueno, eh... No, oh, 2012 ganó, ¿eh? Sí, ganó una carrera Pero si... Eh, Mírate claro. el global del año Y recuerda un poquito eh, o Sí, sea, no... sí, sí Sí, sí Yo el otro día eh... era quinto y sexto Fijo Estaba... Eh. No, y no podía ir a más Que, que lo no. que se hace muy raro, ¿no? De ver bueno, a Hamilton buscar, quinto buscar, Podían buscar el fallo de Pérez O algo así Claro que... Pero, pero... Eran, eran quinto. De hecho, Hamilton cruza sí. la meta tercero y en la radio se escucha... ¡Woo! ¡Uh! <laughs> sí. es, es como... ¿En qué, en qué momento...? No, no, con, es que se vio a Toto Wolf con una sonrisa. Sí, sí, está, claro, en el podio diciendo... Es que Pero porque no, al final no, 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 tú sabes a lo que puedes aspirar con lo que tienes. Y ya... Y y que al final uno de sus rivales, eh, que Red Bull sumó cero puntos. Claro, también, también, también. Y yo creo que incluso Mercedes, aún no teniendo un coche ganador, es capaz este año de quedarse de su... Pero yo te digo una cosa. Ferrari, en este momento... Eh, o sea, ya a lo mejor Red Bull no es el rival, eh. Gracias por la sub también, Miskiwi O sea, Ferrari va no, no, no. O sea, no, no. Ahora mismo el rival va a batir a Ferrari. Claro, vale. o sea, tú dices, uno de los rivales Pero que, se ha quedado. Bueno, no, estoy hablando de que, de que está empezando en el subcampeonato. O sea, yo creo que eh, en el campeonato no. O sea, de que está empezando en un duelo directo con Red Bull. De, para quedar segundo. Ya. No, ya. para quedar primero. Para quedar primero se. Es... Ya, ya, no es sí, sí, sí. Sé lo que dices, sé lo que dices. Pero que. Voy, voy que, que ya yo creo que a Ferrari es normal. O sea, estamos acostumbrados a no verla como un rival. Pero no, no, ya lo este, es. año, este año hay que mirarla como lo que es. Ya lo es. Y eso es de lo más. De los lo más los mundiales se ganan haciendo terceros, totalmente. totalmente. No, pero, sí, sí, pero Los mundiales se ganan siendo regular. Claro, pero en un momento dado necesitas un plus. O sea, tercero sí. sí no, está. O sea, quiero decir, el coche de si el Mercedes se tira. O sea, el Mercedes puede tener un margen de una o dos carreras más en las que no tenga un coche ganador. Si dentro de cuatro carreras el Mercedes sigue sin ser un coche ganador, se acabó. O sea, da igual. Claro, claro, que claro. Puede rascar un tercero, un cuarto de vez en cuando, se acabó. Se acabó evidentemente. Se acabó. Esto es pensar en que en Miami es la cuarta carrera o la quinta no me acuerdo, que de repente pueda haber ahí un giro, un giro de guión y con un poco de suerte tal que, que suban. Pero las carreras de este tipo de mundiales se siendo constante y, y no haciendo ceros como lo que le pasó a, a Red Bull por culpa de la sí. de la mala suerte. Y yo aquí quiero sacar el tema Javier ya que estamos hablando de Pero, un momento botas. También lo están comentando por el chat botas. Lo tenemos que hablar también, ¿eh? Botas para mí, o sea, mira que la lió en la salida. El hombre que sale. Sí, no, no, no. Es el... verdad, es una pena la salida, pero yo creo que vamos a ver al Botas, como estáis apuntando bien. Vamos a volver a ver al Botas de Williams, yo creo. Sí, sí, ¿eh? sí, sí el, el Botas más Gasly. O sea, el Botas. Total, más total, total. De... El Botas más Gasly, sí, literalmente. Esto también es otra predicción que tú y yo hemos acertado, porque lo hemos dicho alguna vez. Lo hemos es dicho, que Botas sí. sin presión. Botas sin presión va a correr eh, súper feliz a muy gas, por delante más de Guan de, de Que también lo es muy bien, Guan Ojo. Y, y sí. con un coche que corra y que tenga remo. Es que... Sexto. Y además las pelitas cuerpo a cuerpo que se marcó el Panagotas. Eh, alguna que le atacó a su noda si no recuerdo mal. Una... O sea, que... bueno, no hemos hablado del tema principal. No hemos hablado de nada, es realmente. Que... Estamos aquí divagando. Eh, vamos divagando. Vamos de cuerpo, equipo contra. en no, equipo, la... de piloto en piloto. Eh, ahora vamos a hacer un giro total de guión. Sí. Javier. Estoy eh, enamorado del reglamento, ¿eh? Uh. A ver si coincides conmigo. O sea, el, a mí en la vuelta 1 me parecía... Y, y no es así. Bueno, creo que no es así, pero que los coches eran muy lentos. O sea, yo los veía en las curvas y digo, me parece que van como. Muy, son como barcos que van. Bueno, van, a, van hasta arriba de gasolina. Ya, pero el año pasado también. Ya. Y no, y no, no hay tanta diferencia. Bueno. La, en general, y esto, verdad, pasa, ¿eh? Los tiempos no, porque los tiempos al final son. No recuerdo si. No mucho más lentos que el año pasado, ¿eh? No, 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 por, no por eso te digo. A de nivel de, de tiempos no, es tan lento. A nivel visual. Por la forma que tienen los coches de trazar puede las ser, curvas ahora ser. Es puede mucho ser. más pesada Parecen más lentos, pero realmente no lo son o sea, No, realmente son no lo son, no lentos lo pero, pero no es un drama Pero es verdad que la forma de trazar ahora los, los coches Las curvas, parece que entran más a golpes Que van un poco más... O sea, es menos estética Es menos estética la forma De trazar la curva, digamos, ¿no? Eh, cuando se tiran, cuando lo hacían tal Es mm. menos estética, pero realmente a nivel de velocidad Es... No, es, es muy similar, de hecho Es similar, y a mí eh, Más allá de que esto pueda ser algo menos estético me encantó lo que vi. O sea, las primeras vueltas, unos pelotones. Sí, o sea, no, se nota mucho lo de. Tres, cuatro coches en paralelo. Eh, esto es una bendición. Se no nota creo. muchísimo lo de ir, lo ro ro de rodar cerca del coche delante. Yo pensaba que se iba a notar menos, sinceramente. Pero yo, eh, vamos, digo, hostia. Además, la, no sé si te... a mí la sensación que me dio es que es más fácil rodar detrás sí. de un coche de, pero que el adelantamiento es un poco más complicado y eso me gusta mucho. Es, es, eso es como tiene eso que ser. me gusta es mucho. Que eso es como tiene que ser. Yo tenía como... miedo, tenía el miedo de que el DRS facilitara demasiado las cosas en el sentido de, vale, van a llegar pegados a los... igual con el DRS lo pasan follado y ya está. No. No. Lo tienen que pelear, el adelantamiento lo Pero, tienen que pelear. Eh, totalmente, porque es lo que decía Tony, se, se pierde ese efecto succión que era como antes cuando lo conseguías cuando, cuando conseguías estar realmente cerca, cuando abrías el DRS y te pegabas eso era un puto avión. Y ahora cuesta más, y eso mola mucho, tío. Porque es como, yo te permito acercarte más, pero a partir de ahí, cúrratelo. ¿Sabes? Y eso, eso bueno, mola y mucho. Y cada adelantamiento es más bonito. Claro. O sea, cada adelantamiento es más bonito. Exacto. O sea, la pelea de Leclerc y Verstappen, siendo espectacular como fue, Joder, ya ves. me pareció más bonita, creo, por esto. Porque al final no era tiro de RS, le pasa y a largo frenada o algo. O hago algo relativamente sucio para sacarlo y presionarlo, estrangular, tal. No, no, no. Es que era en plan de me tiro por aquí porque llego al límite. Sí. Y ahora me te pegas tú y luego me pego yo. Y, y es como, joder, como debe ser un duelo. O sea, no. A mí los adelantamientos con DRS sí, igual hubo menos adelantamientos que el año pasado. Seguramente, a lo mejor el número hubo menos. Hombre, me ¿está pendiente abrieron DRS? eh ¿Lo abrieron? Sí, no, 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 por supuesto. Y el DRS, o sea, que no No es inútil el DRS, ¿eh? pero es menos importante que el año pasado. Hombre, anterior, sí, sí claro, claro. Duelo. Y sirve para lo que tiene que servir, que es para acercarte al coche delante, no para pasarlo. Camilo del DRS para pasarlo tampoco me gustaba. O sea, un DRS tiene que ser para acercarte, sí, permitirte eh, y ya está. Entonces estoy muy contento con el reglamento en general. De, de, de todas ¿no? maneras, la, la pelea de Stavel Leclerc a mí me. ¿Cómo... Sí, tam... es verdad, tío. Lo de cómo corría el. O sea, lo poco que corría el Ferrari de Leclerc. O sea, hubo un momento. Pero igual era una estrategia. O sea, yo creo que. a, ya a, favor, lo, mejor, estaba, a lo mejor. Estaba ahorrando batería claro, para eh, esa en sí. la siguiente red. Claro, que Max se la comió dos veces, ¿eh? Esa. Claro. Yo, o sea, yo, yo, yo pensé. Que, yo... Digo, Max reacciona a esto, ¿no? O sea, date cuenta de que... Pero repitió la jugada. De todas maneras, lo que te iba a decir, Verstappen y Leclerc, cuando se atacaron cuatro veces, yo pensé, en mi cabeza pensé, es que sabe pelear. En el caso de Verstappen, quiero decir. Es que sabe hacerlo. Pero cuando veía a Hamilton, se le cruzaban los cables. Igual que Hamilton, cuando le veía a él, se le cruzaban los cables. Pero saben pelear, me da mucha rabia. Yo el año, el año pasó... de esto, aparte de a Leclerc, evidentemente, que es una de las partes... Hombre, por, por vital, supuesto, por supuesto. Se lo doy a Wittich, Director. Se lo doy a Wittich. Creo que en cierta manera el miedo a no saber cómo iba a actuar, es este porque es nuevo. No. Ya, no, sí, pues, sí, sí, El miedo a no saber cómo iba a reaccionar, si había si uno se sacaba un poco al otro, tal. El haber dicho, porque esto es muy gracioso, y claro, el se ha a gente de. ¡Buah! ¡Qué grande Niels Wittich! No, porque ha dicho cosas como. No saltéis la línea blanca o no os estranguléis en curva. Que es lo mismo que decía Michael Massey, pero nadie le hacía ni puto caso porque él nos hacía respetar. Pero ya gente ha dicho que no debía. Ha tenido que venir Niels Wittich a decir que no estrangulen. No, no, si Michael Massi también pedía que no se ¿vale? O sea, no. No se le ocurrió a Niels Wittich. Ha una idea, gente, no se maten. No, ¿vale? No ha pasado eso. Pero. Ese miedo. A no saber cómo iba a reaccionar Si iba a meter una sanción Otra, de si salían por fuera qué pasaba tal, creo que les ha hecho pelear Muy comedidos a los dos y darnos un espectáculo muy bonito, bonito Una muy lucha bonito. bonita, una lucha muy bonita Al final de paralelos De, de seguirse, de alargar La frenada, de tal pues que Y hubo, que no sea sucio, y que sea disfrutable También se tiró un, un increíble, tío Increíble Sí, 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 sí me encantó la Luego la que se tiró ya no lo clavó el coche esa Ya, ahí, se, ahí se pasó, <laughs> sí pero yo creo que también porque Verstappen le pasó un poquito eh, la de sentir que tenía un coche inferior. Y, ¿Y como que Watch te... Era claro, claro o, sí, o era eso perder, ¿no? Fueron no. agresivos los dos, pero con miedo a ambos. No, pero yo creo que se respetaron, simplemente. Había, había respeto al final. Es que un duelo bueno es esto. Claro, 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 claro tú tienes que... Es que... Un duelo bueno es esto, ¿no? La mierda de Hamilton y Verstappen muchas veces... Es que un duelo que... Claro, tiene, tiene que ser eso. Agresivo, pero, pero respetando, ¿no? Claro, y efectivamente, sí, a, sí. a mí también me recordó, ¿eh? En el, eh a, la, a la pelea de Silverstone, tío. Sí, sí, es sí, que esa logo. carrera a mí me enca... Mucha gente Aunque la pasa por La de Silverstone, alto, tío, la de Silverstone fue muy bonita, pero también tuvo algunos saltitos de reglamento que flipas, ¿eh? Pero bueno. ¿La de Silveston? Pero por parte de los dos, sí, sí, sí. Bueno, ¿No pero. ¿No te acuerdas una, ¿no te acuerdas una que trajo en la penúltima curva? A ver. Y entró. No me acuerdo cuál de los Sí, entró por fuera. ¿Sí? sí, pero a ver, eso al lado de lo de Hamilton y Verstappen es, un, no, 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 es no, una sí, cosa sí, dulce. Era sucio, pero sin contar entre ellos. Claro. Efectivamente. Entonces, sí. Entonces. Pero, ah, pero. No, pero, pero pero no, Jimmy, no. habrá que ver cuando queden cinco carreras y, y hay que sacar. No, porque esta gente porque lo hacía desde no. el principio. Esta gente el año pasado lo hacía desde el principio. O sea, de carrera uno, carrera. En Imola ya, eh, Verstappen, eh, no sé quién fue. O al revés, no me acuerdo. Bueno, bol, sí, sí, Imola, la, año, bol, sí. no, no, o sea, Fue todo el año sí. No fue por el final de Mundial. Sí, no, a ver, ojo, eh, que se puede intensar y puede sí, acabar la. Ok, hora, pero, pero en la primera no, en la primera no ha sido y, no, y no, se han respetado. Eso es lo único que podemos decir hasta ahora. Sí, 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 no, eso es, eso es así. Eso es así. Pero, pero bueno, que me, que me gustó. Me gustó lo que vi y ya está. Que es lo que es lo importante. me gustó este duelo. Y yo quiero abrir un melón, Javier. Venga, vamos a abrir un melón. Tú y yo estamos de acuerdo en que Carlos, igual pensándolo fríamente, no se equivocó yéndose de McLaren a Ferrari. <laughs> Podemos estar de acuerdo. A ¿no? ver, pero... lo he pensado mucho esta noche. Digo, ¡guau! ¿Lo has pensado? No? ¿Lo dicho, se o sea, habrá igual no se ha equivocado, ¿no? Igual no se ¿no? habrá equivocado. Mientras, mientras los doblaba lo Mael en igual estaba pensando. Hostia, igual, con lo bonito que sería, no eh, Estar ahí en ese coche ahora mismo. Ya, igual. joder es mira, duro, mira, ¿eh? Está bonito el naranja, ¿eh? Eh, Qué bonita la publicidad de Google Chrome. Está McLaren Arturo, es que además ves <laughs> en el alerón, McLaren Arturo, y dices. <laughs> Tía, es tan Artura ¿Cómo, sí. ¿cómo y tan Artura. Artura, artura la que metiste pasanamiento en 2015. 2015 <laughs> joder, tío. <laughs> Recuerdos de Vietnam, eh. Pero, Javier, tiene la prueba de fuego entre manos. El pana Carlos Sainz. Joder, Hemos visto que es capaz de ganar a Leclerc una temporada con un coche de la zona media. Ahora hay que ganarle con un eh, coche. Esto, esto es. A ver. Eh, y, a, y, y ojo, ya Verstappen. Ya Verstappen. Mínimo <laughs> a estos dos. Mínimo a estos dos. Veremos si se suma a la fiesta a Hamilton. No, hombre, o o Checo. Ver. O Checo, oye, ojalá. Sí, pero ojalá, ojalá, ojalá. Pero veremos eh, si se suma a la fiesta a Hamilton. En Bahrein demostró. O sea, es muy justo decirlo ahora, pero en Bahrein no estuvo. No, no, pero él lo sabe y él lo ha dicho. Así ha su peor fin de semana con piloto de Ferrari. A ver, yo entiendo, su cabeza eh, no tiene, o sea, no está contento y, y lo sabe, o lo dijo, o sea, tal. Sí. Pero a ver, yo, yo creo que hay, que hay que mantener la cabeza fría, me refiero, es una carrera y, y él sabe que yo creo que eso te tiene que, mentalmente te tiene que ayudar mucho. Tú sabes que, el, que es, con ese piloto, con el mismo coche, has estado al nivel. Eso mentalmente tiene que ser. Porque no es lo mismo que llegase este año y que en la primera carrera te haga eso. ¿Sabes? Eso sería en plan, hostia, esto va a ser así Todo, todo los años. Pero el teniendo ya la referencia del 2021, él tiene que empezar. Vale, yo lo que tengo que hacer es adaptarme a este coche porque en el momento que lo haga, sé que estoy ahí. Y Charles es muy bueno y habrá carreras en las que va a hacer esto y, lo, y ya está. Y cuando. Porque además creo que se le da muy bien Bahrein. No sé sí, sí. por qué. O sea, sí, es no, muy hay, bueno. hay carreras en las que. Leclerc va a ser mejor y carreras en las que Sami va a ser mejor. Claro, exacto. Yo creo que la, la clave es que en carreras como esta, sencillamente tienes que estar más cerca. Ya está. O sea, cuando Leclerc sea Dios, que porque lo va a ser, porque Leclerc es así, tiene chispa, pues tú lo. Pues, oye, yo haré lo que pueda, estar cerca de él, no perder tanto tiempo y ya está. Porque después verán, vendrán otras carreras en las que Carlos podrá, ser, podrá superarle en carrera. Como pasó al final de año, que cogió un, un, un seguido bastante bueno. O sea, si recuerdas el final del 21. Eh, sí, sí. Carlos hizo un muy buen final, ¿no? Ah. Eh, a ver, va a ser difícil y te digo además una cosa, aquí con este coche las clasificaciones son clave, porque ahora imagínate que Carlos tiene mejor ritmo en carrera, pero clasifica sí. mal, se pone segundo, no le van a decir, ataca a Leclerc, ¿sabes? Tampoco se lo van a impedir. ¿Tú crees que sí, que sí? Po, po, te <laughs> están, compitiendo, están compitiendo por un mundial. Vale, escúchame, no, no, sí, muy bien, escúchame. Te pongo un supuesto, eh, gran premio de Arabia Saudí, que es el siguiente, por ejemplo, Charles Leclerc ah. hace la pole, ¿vale? Uh -huh. Carlos Sainz hace tercero, uh -huh. y, y Carlos Sainz tiene buen ritmo de carrera en, esa, en ese gran premio, Carlos Sainz sale, adelanta a Verstappen, y se pone segundo Ferrari le va a decir, ok, peleen, Pelén. ¿tú crees que le va a decir eso Fe Ferrari? Ferrari no le va a decir ok, peleen No, Ferrari no, le va a decir, peleen. Carlos le va a preguntar, ¿puedo atacar? ¿Ferrari le va a decir ok, ataca? Es que Carlos no debería ni preguntar Carlos debería bueno, decir, tengo Vale, no le van a preguntar, pero a lo mejor en cuanto en cuanto se acerque con el cuchillo, le dice por radio, ¿A dónde vas? <laughs> no, no. No a lugar, o sea, decir, en no a lugar. En, ¿no? La segunda, en la segunda carrera del mundial, no. No puedes. O sea, hay que decir, yo también puedes lo yo decir. también lo creo, Puede Puedes eh. radio que quiera, pero es que es que esto ya no es el año pasado. O sea, hay que decir, no es el año pasado, no es priorizar eh... puntos. Claro, no es, prioricemos puntos, que estamos en la lucha por el tercero con McLaren, que ahí yo hasta entiendo el sentimiento de equipo. Decir, venga, pues eh, pasamos, tal, no sé qué, te dejo pasar a ti cuarto, quinto, lo entiendo. Es que esto es un campeonato del mundo. A ver. Pero entonces, si Carlos se ve con más ritmo, lo que tiene que hacer es atacar. Atacar limpiamente, pero tiene que atacar. Claro, pero tío, yo, yo es que no sé. Yo, yo me acuerdo mucho de los Hamilton Rosberg. Si, si, si Carlos, si Carlos está seguro. Segu que la clave de que esto es que sería la segunda carrera del año. Si Carlos está segundo con más ritmo que Leclerc primero. Y no le ataca, Carlos no se merece ser campeón del mundo. No, pero si es que el problema es que Carlos. Podrá atacar. Carlos quiere atacar, evidentemente. El problema es que si el equipo le dice que no, ¿qué va a hacer? ¿Revelarse? Bueno, no, no, no. O sea, es que el equipo no le puede decir abiertamente, ¿no? El equipo, no le, el equipo le puede le decir. Puede en ir. la segunda carrera, no. Javier. De muchas maneras. En, en, en la, en la decimoctava carrera, si lleva 50 puntos de desventaja, sí. Hombre, claro. Ahí ya pero ni te, te cuento. Carrera, ahí no. ya ni te cuento. En la segunda carrera, no. Yo, yo creo que. Yo creo vale, que. No digo, no digo que Ferrari no suelte en directas del tipo. Intenta no coger pianos que vemos declaración en tus neumáticos. Tonterías así, por supuesto que le iban a decir. Ahora, si realmente Carlos quiere, quiere ganar este mundial, no puede aceptar ese tipo de órdenes. Pero, ¿qué va? O sea, no. ¿Y además? ¿Qué esa Es otra noticia. La renovación está prácticamente hecha. Que era el gran handicap con sí, el que iba a correr Carlos? Vale, pero ¿qué es? Un nuevo. año. O sea. Eh... Bueno, no, pero si ya sabes que este año no te van a echar. Ya, pero si te revelas este año. No, yo no sé. Yo pero no, sé. no es revelarse, Javier. Es, es decir, tengo Hombre, si te que. Hombre, si te dicen y... que no y tú te revelas. Pero que, pero o sea, perdón, no si te dicen que, que no. no ¿y tú? Si te dicen pero no pases decir no, y tú pasas. No le, pueden decir, no le van a decir eso. No no, bueno, en no la sé, segunda sí, carrera sí, no pueden. No sé. En la segunda no pueden. No pueden, no pueden. No pueden, joder. No pueden, es imposible, ¿no? No pueden. No, no, o sea, es que no pueden. Es que si el ingeniero de pista de Carlos Sainz le dice no ataques, le tienen que despedir al día siguiente. O sea, no pueden. No pueden. Eh, en una, Es que insisto, en la segunda carrera del mundial. O sea, evidentemente tiene que decir, no, intentar no tocaros, pelear. Vale, ojo, habría que ver si está, porque esta es otra, si está Verstappen atacando por detrás con más ritmo que los dos y Leclerc... Claro, no, no, a Carlos, no, no, Es que lo que van a decir es a Leclerc, deja pasar cara. No, claro, no. no. Vale, te, te aclaro más todavía mi hipótesis. Carlos y Leclerc, Leclerc... están a 20 segundos del resto. Eso es, eso es. Vale, les tiene que dejar Yo no lo tengo tan claro. No, no, Por eso es, es que, la no, segunda, que es que la segunda carga, No quiero ni comprobarlo. Es que no. A Carlos, ¿cómo, ¿cómo sale luego Carlos a de prensa dice: No, no le ha atacado porque me lo ha dicho el equipo? Pues, pues no, no, se, va, se, se oiría en, en la tele. O sea, no hace no, falta que no, lo diga. pero que no, no, no. O sea, si, hace, si Carlos aceptara eso, o sea, no digo, ojo, ¿eh? puede luego estar peleando y no adelantarle o no poder adelantarle ya está, porque Leclerc se defienda muy bien. Y luego, como siempre pasa en estos casos, puede ser que Leclerc tuviera más ritmo realmente y estuviera conservando neumáticos. 1500 películas que se pueden formar en este tipo de, de situaciones, ¿no? Pero si sí, Carlos no ataca ahí, es que no se merecería ser campeón. Pero que, no, que, que es que no es cosa de Carlos. Tú te que Carlos no quiere atacar. que ataque. Vale, te verdad si Te alarga una frenada por el interior, pero, Javier. Te vale. vas una Te vas a revelar contra Ferrari, entonces, ¿vale? Pero que no es revelarte, Javier, que quieres ser campeón del mundo. Escúchame, escúchame. Vamos a ver, es que sí, que sí. Que tú, tú a mí no me tienes ¿En que la meter segunda este? carrera! Que sí, pero, pero si no te, no te estoy quitando la razón, tienes toda la razón del mundo. Pero lo que yo te digo es, en el caso de que Ferrari dice que no. Si Ferrari le dice que no y Carlos ataca, se está revelando por mucho que tú me digas que no. Pero es que es imposible. Ah, bueno, vale, es imposible. No, en la, en la segunda carrera. En la o sea, segunda lo carrera. lo digo en serio, eh. Lo digo en serio. Es imposible que Ferrari le diga. reconozca abiertamente eh, esa jerarquía en un año en el que saben que sus dos pilotos pueden O sea, no te ojalá, digo que Ferrari no esté deseando ojalá que es... Carlos abandone un par de carreras o tres, se quede a una distancia grande ya de Leclerc. Y automáticamente puede hacer ese tipo de cosas Yo no creo... creo... Que no lo estén deseando Pero... No, yo no creo que quieran eso Yo creo que prefieren que Carlos esté detrás de Leclerc a secas Sí Pero, 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 Car o sea, Carlos tiene que tener esa ambición y no, no, pero hay, si y... no te estoy hablando de Carlos No te estoy hablando de Carlos Carlos uh -huh. quiere adelantar a Leclerc siempre Pues se revela Se revela Vale Y si, y si consigue adelantarlo Y no hay contacto Y hacen doblete igual... Claro, está en la clave. Yo... Ojo, ojo, si se revela y da Leclerc que abandonan los. <laughs> será otra movida, será otra película. Pero, No, pero, a claro, ver, claro, a, a lo mejor le podrían hacer la mítica de decirle: Ok, podéis jugar como le dijeron, como dijo Wolf en el 14 en Bahrein. Podéis jugar con los juguetes sin romperlos. Claro, no, no, claro, claro. Pero yo no sé por qué a Ferrari le veo más cagón en ese sentido. Mercedes llegó en el 14 como diciendo: Buah, somos los putos amos. Pero Ferrari... Claro, que la diferencia que tenía Mercedes con el resto en 2014 era tan grande que... Claro, no es el caso. Permitir. Y Ferrari lleva tanto tiempo necesitando ganar que me, me los lo veo aplicando el, el cagómetro al máximo, ¿eh? O sea, Pero, pero tiene... no puedes... O sea, no puedes aceptar órdenes de equipo en la segunda carrera. O sea, es que si el equipo te pide órdenes en la segunda carrera, no te estás respetando. No pueden. A eso fatal, me refiero en el que, en el que sería una falta de respeto. O sea, yo no recuerdo. De hecho, no recuerdo órdenes de equipo de ese estilo en la segunda carrera de ningún campeonato. Estaría fatal. No, no te digo que no, estaría fatal. Porque ni a Botas si ha estado detrás de Hamilton en alguno de estos años. Eh, a inicio pero de a ver, yo te hablo. Han dicho hecho, yo te estoy hablando. Botas nunca ha llegado a poner en, en riesgo real a Hamilton, yo creo, pero bueno. Yo bueno, te... pero, pero que incluso en esos escenarios que hemos podido ver no, no ha pasado esto. Es que, te, que te estoy no hablando podría... de una situación en la que, en la que estás super expuesto, o sea, estás primero y segundo, no es tercero y cuarto, no es uy, deja de pasar. Primero y segundo, están todos los focos, te están mirando a ti. Entonces, yo creo que ahí Ferrari, el cagómetro va a estar al máximo. <laughs> yo, Mi opinión, podemos seguir haciendo ¿no? sí. podcast, pero yo creo no. Que, que no. La, no conclusión que es, la conclusión es, por ejemplo, México del año pasado. Sí, ¿te acuerdas que Carlos iba más rápido? Sí, Carlos no se puede permitir perder un Gran Premio este año. Por, por haber clasificado detrás. Claro. Porque, porque si en México pasa eso y le dicen que no puede pasar, Carlos está perdiendo puntos ahí. Porque él en carrera sabemos que en muchas carreras va, va a tener ritmos mínimos para estar con Leclerc. Entonces, clasificar arriba, no quiero, no quiero comprobarlo. Si le van a decir no, que, que se quede atrás. Prefiero que salga adelante y ya está, ¿sabes? Cuando pueda que salga adelante, ya está. Lo prefiero. No sé, no sé. yo O sea, yo entiendo órdenes de equipo en el escenario que no me lo todavía pero este fin de semana que ocon tenía más ritmo que Fernando Alonso entiendo que le dijeran eh, Fernando deja pasar a este estás baño, hablando de un escenario te... diferente estás hablando de, de... Ah, no, no... por eso por eso digo pero que lo entiendo en esas luchas de vamos a sumar puntos tenemos una pelea tal cuando estamos hablando de victorias es que no me digo que lo haga no, lo no y, las... y es que estoy de acuerdo pero es que este caso no es un caso normal sí, no estás acobardado con Ferrari exacto si pensando, fuera Mercedes pensando que tal si fueras que Hamilton y Russell yo seguramente no te estaría contando esta, esta película. Pero es que hablo de Ferrari, hablo de, de Pero le, la, la está... única la única manera de la única manera de, de reducir ese miedo de Ferrari o esas tal es que Carlos lo intente limpiamente y lo consiga. Sí puede. Sí, si sí no puede. le cortan antes, claro, evidentemente. No no no, sí sí puede porque tenga más ritmo que Leclerc, no porque no claro, diga... hombre es que eso, eso no va a pasar claro, en un escenario no, en, el, claro. en el que Carlos no vaya más rápido que Leclerc, evidentemente. No, no. Pero mira, dice Himawari por el chat eh, lo de McLaren a Norris. Es una situación diferente. En ese momento sí era una victoria, pero una victoria puntual. En ese momento McLaren se estaba jugando el tercer puesto de constructores y tenían un doblete en la mano. No podían permitir que sus pilotos se pelearan y lo perdieran. Pero es que aquí estamos hablando de dos pilotos que pueden ser campeones del mundo. Norris y Ricciardo en Monza sí. ninguno podía ser campeón del mundo. En, este ca en este caso y es más, es más, Norris tenía un colchón importante sobre Ricciardo ya en el campeonato, eh, en, el, en el, en el duelo individual. Entonces, no me parece el mismo escenario no, no Aquí estamos es. hablando, en el escenario no, que ha puesto es. Javi De la segunda carrera, en este momento Leclerc, 25 puntos, Carlos Sainz, 18 De coger Y que otra vez se repita el escenario Y que, Leclerc le di y que Sainz le diga, no, no ataques A Leclerc, no, no me parece lo mismo Porque aquí no, no, no no estamos es, viendo no que es. estos dos pilotos Van a competir el mundial, a priori o sea, no, no me parece el mismo caso No, porque no el, el caso de Monza es un caso a corto plazo A, cort, a cortísimo claro. plazo, es para esa carrera el punto Lo entiendo, y aunque no me gustara, creo que en su momento hablamos Yo lo defendí, la actitud de Zac Sí, Brown, no, no, esto, no, no, claro, esto, esto el, caso, no lo podemos el caso Ferrari es diferente Porque es como a largo plazo Estamos hablando de, vamos claro. a sacar todos los puntos que podamos Para este mundial, y lo de McLaren claro. era Esto, no, no, o sea, no nos vamos a ver en otra Así que, sí. lo vamos a conservar Sí, <laughs> no sé, no sé Veremos qué pasa no, me gusta porque tú y yo siempre dicen que estamos de acuerdo en todo. Javier, mira, aquí hemos estado. <laughs> hemos oye, estado oye, muy, muy. Y, a... y míralos, 20 minutos ahí dándole vueltas a la, a, la, a la pelota, ¿sabes? No, pero es un. O sea, es no, un... Yo sí. entiendo tu punto de vista. ¿eh? Que no parezca que no entiendo Sí, no, yo, yo entiendo el tuyo. joder, de... también. Sí, sí. El miedo de Ferrar y de tal, yo lo entiendo. Pero que hay veces que un piloto, si realmente quiere ganar un mundial, es que tiene que hacer revelaciones. Pero... Ojo, si es capaz de adelantar limpiamente, claro. Si, si, ve, si se toca con Leclerc, evidentemente la lía. Por supuesto. O sea. Entonces tiene que tener mucho cuidado y tiene que tener tal. Pero si quieres ser campeón del mundo tienes que tomar ese tipo de riesgos. No eres campeón del mundo haciendo caso al equipo. En todo momento. Cuando tienes un duelo igualado con tu rival. Pero escúchame, no. yo no sé. No. Javi, ¿qué campeón del mundo en un duelo con su rival en el que su compañero de equipo está a su nivel? ha ganado haciendo caso al no, equipo. No, no, a ver, yo, yo no te digo que no. No te estoy diciendo que no. Lo que te digo no, es, no, que, javi, es que javi. la situación de Carlos es, es, es que es crítica, tío. <coughs> o sea, crítica. Es difícil. Porque el, el, el piloto uno de Ferrari va a ser Leclerc. O sea, me refiero, No, no, no creo que no se malinterprete. No, Fer ser, no, es, Ferrari, es, tiene, es, Ferrari tiene. Ferrari tiene preferencia, es claro. evidentemente, por, por Leclerc. No, porque además, joder, lo ficharon al primero, prefiero. Carlos ha llegado después, ¿no? Pero. Por eso digo que es complicado para la, la situación de Carlos. Entonces, no sé si. No sé. No sé. Sí, sí, yo entiendo, mira, hay por aquí aprovechar que sí, lo que tú quieres decir. Y es verdad, eh, que no es una mentira. Es lo de que tiene preferencia el que, hace, el que sale por delante el sábado, ¿no? El clasifique mejor. Por lo eso entiendo. decía, sí, exactamente. Pero ese argumento lo puedes usar eh, al final de una temporada. En las primeras carreras de la temporada, clasificar por delante en la Quali no debería darte un poder extra. para Como para regalarte, entre comillas, una victoria que no te pelee tu compañero cuando se puede ganar un mundial. O sea, no. Yo creo que enfadaría mucho a Carlos Sainz diciéndole eso. Si pasa la situación. Le enfadaría mucho. Y lo que le interesa a Ferrari es tener un piloto motivado. Y creo que Sainz. Ha demostrado todos estos años, y Leclerc también, que saben pelear limpiamente. Sí, sí, sí. Entonces, con eso en la mano. Mmm, o sea, no hay argumentos. Si Sainz fuera un piloto famoso por tocarse con la gente al adelantarse, que no es el caso. Bueno, bueno primero no estaría Ferrari, ¿no? Pero. pero <laughs> no, no ha dado argumentos Sainz para, para que el equipo le diga, no, no intentes adelantar, vaya a ser qué. No los ha dado. Entonces. No, yo creo, de, de verdad, yo creo que. Que si les dejan pelear, van a hacerlo bien Claro, van a hacerlo claro. limpio yo creo, claro, que se van, claro. yo creo que se pueden respetar perfectamente Y si quieres tener motivado a Carlos, le tienes que dejar pelear claro Porque al final necesitas tenerlo motivado para ganar a Verstappen Que nos estamos olvidando aquí de Verstappen Que Verstappen va a ser el que claro. pueda joder el año de Ferrari Dos contra... Exacto, es que si quieres Dos contra uno, es que necesitas eso A ver, dependerá de Checo, ¿no? Pero es verdad que la diferencia entre Carlos y Checo Es que ya hemos visto Una temporada de los dos Con sus compañeros, sí. y hemos visto lo que ha hecho uno y lo que ha hecho otro Entonces... Sí. ¿Podemos esperar no, que Carlos eche? en, esta, este, y que, y que, ¿y en no? esta carrera, Verstappen sí acosó a Leclerc en algunos momentos, aunque fuera en la resalida de boxeo después de la primera parada, y, y sí le pudo pelear un poco la victoria, aunque luego Leclerc tuviera mucho más ritmo que él y tal. Sí. Y Pérez, sin embargo, a Carlos Sainz. No es llevar. verdad que la estrategia de Pérez fue un pelín rarilla, pero en ningún momento le. Sí, le no, no se llevó a sentir el peligro, sí, sí. Entonces, ahí sí que en esos duelos particulares, todavía Pérez, ojo, creo que hay una mejora respecto al año pasado, pero. Eh, no se le ve que vaya a estar... O sea, si la diferencia entre Leclerc y Carlos está en una décima o dos, por decir algo, la de Bestapen a Pérez me parece que sigue siendo 5-7. Claro, la realidad eh, es que en el peor fin esto. de semana de Carlos Aincó, piloto de Ferrari, ha estado delante de Checo Pérez. Sí, 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 bueno, ese... no es ese peor eh, como tal, pero... Bueno, yo creo, pero... Yo, creo que sí, yo creo que nunca ha estado tan lejos de... Le... No, hombre. Bueno, a ver. Las que estado peor, hombre. No, no 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 Tampoco ha habido clasificaciones en las que ha estado peor. Y no, no, clasificaciones y... no, te hablo de la carrera, te hablo de la carrera del ritmo. La clasificación, sí. la clasificación bueno, ya, ya. precisamente estuvo muy bien. O sea, yo no me. Venía todo el fin de semana, a medio segundo, de Leclerc, y de repente se puso casi con la pole, tío. A una décima. Después en carrera, yo, pensando en el año pasado, me acuerdo. Quizás, no sé, no, no me acuerdo cuál. Bahrein estuvo delante, precisamente, Leclerc también, eh. El año pasado. Sí, seguro. No, no me acuerdo bien. ¿no? Barín, sí, es que el puto que sí, Leclerc es un. Puto, el año pasado estuvo muy bien. Es un puto sí. experto en Bahrain, ¿eh, el tío. Eh? Pero. Pero bueno. Eh, al final. Insisto, todo esto venía de. Si creemos que Carlos puede tener. Puede ganar, ganar este año el mundial. Y yo creo que lo más difícil que esté en un coche ganador lo tiene. A partir de aquí. Claro, yo. Licencia, ya, 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 licencia para soñar. Sí, 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 totalmente. Licencia para. Licencia para soñar. Totalmente. Así que. Eh, confío en él. En el que no confío tanto, si quieres hablemos un poquito de tema, Javier es en el otro español. Ya, ya. De los peores fines que le, le recuerdo. Sí, no, no, es. Si su inicio de temporada el año pasado. Totalmente, ¿eh? Es como si hubiera reseteado. Yo estoy muy decepcionado y, y voy a lo que me duele más. O sea, no me duele que el alpin no sea especialmente rápido. Lo siento mucho por todos los que estabais en vuestro No, a ver, claro. Plan, pero yo, esto se veía venir, quiero decir, se veía venir que como y mucho. No, y no está, mal el como el año pasado. no está muy mal el coche, ¿eh? No es, no es un drama, o sea, no vamos a joder, eh. no es un drama, es un coche para puntuar, claro, claro. Coche para puntuar y mm, resulta que Haas y Alfa Romeo se están colando por delante. Bueno, yo creo que ellos caerán, creo que Haas y Alfa Romeo no mantendrán esto todo el año por mucho motor Ferrari que tengan y que ahí Alpine debería ponerse mínimo detrás de Mercedes, que no es un mal resultado, con un Alfa Tauri que también tampoco estuvo muy bien Alfa Tauri. Eh, creo que debería estar en ese cuarto o quinto puesto. no Ya veremos un Mercedes en qué se convierte, pero ese cuarto o quinto puesto lo debería tener ¿no? eh, con las sí. carreras. Y cuando yo creo que Ferrari, eh, Quejas y Alfa Romeo caerán por falta de recursos para desarrollar sus coches más que otra cosa. No es un coche para ganar, pero lo que más me dolió sí, que no te, es no te, que te, si Alpine el domingo hubiera tenido un coche para ganar, sí, Es sí. que ganaba la carrera, este bueno con Javier. Sí, sí, no, lo, lo que más me dolió es que además... No entendí muy bien el tema de que no se llevó a adaptar en ningún momento a, a la degradación del. del porque, no. porque es verdad que él en. En, bueno, en clasificación fue bien. Y en. Y realmente cuando montaba el neumático nuevo al principio iba rápido. Pero es que la degradación le venía rapidísimo. Y es como que él. Está claro que hay algo que no terminó de entender en el coche. Porque. Algo, o en el setup, o en el estilo de conducción de Fernando falló para que Esteban Ocon no tuviera esos tremendos problemas de degradación que tuvo él. Es que era, era salvaje, a ver, sí. o sea, le duraban, sí. los neumáticos le duraban nada, porque, es lo que te digo, cambiaba neumático, y aparecía delante de Ocon otra vez porque pillaba velocidad, y de repente, nada, caía, caía muchísimo además, no caía poco, caía muchísimo de ritmo. Y, 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 y te digo más, si a Ocon le dejan pasar antes a Fernando, igual a Ocon gana alguna posición más, eh, que al final hizo bastante tapón. Ya, ahí. es verdad, o, sí, Fernando sí. Ocon. O sea, estuvo como tres o cuatro vueltas, de que si hubiera sido al revés la cosa, estamos aquí en Arbolando Banderas con... Pero... Hombre, pero... No, hace falta, no hace falta hacer mucho aquí Para pa quemar la bandera cabachina, eh También te digo No, pero que... Vamos a ser sinceros No, que sí, que juego. sí Lo sí. mejor en esta carrera el año pasado pasó, ¿eh? Que algunas carreras Ocon tuvo más ritmo que Fernando, sobre todo sí, en... No, el pasado, ¿eh? Pero, ¿eh? Está, pero sí, no, pero yo eso sí. lo puedo llegar a entender, porque Ocon es un muy buen piloto y sí, no siempre... Puntual, sí, claro, de manera puntual sí. Claro, pero, pero la cosa es, lo que no entiendo es tanto. Es que Fernando, no es que estuviese por detrás de Ocon, es que estaba por detrás mm. de un montón de gente que no tenía que estar detrás. Ya no es Ocon sí. que obviamente es el que tienes que comprar sino que hay pilotos con otros coches que tenían que estar pues claramente por detrás suya y tú decías... Oh, oh. Gasly con el Alfa Tauri, por ejemplo, está Alfa Tauri no era el Alfa Tauri Claro, año pasado claro, claro, claro. por delante. Eh, no, no, no tenía sentido. Eh, los Alfa Romeo, joder, yo creo que Botas era peleable. Claro, pero, claro, claro pero totalmente. No, no, totalmente no estuvo, no, estuvo, no estuvo bien, Fernando, ya está. Eh, no sabemos por qué, insisto, no sé si sea el tema de setup. Me, no voy a decir que está acabado porque el año pasado, ¿te acuerdas que al principio. Es que empezamos igual, no, de, Es que empezamos de, igual. ¿dónde, claro, ¿dónde va a con... Yo no voy a caer en el error de desconfiar de Fernando y de no, claro, no, no, que no, no. O sea que para nada. mayor. Salvo que se tire otras 7 carreras así. No, no me caes, Ahí habrá que pensarlo, ¿no? Si Tampoco, tampoco somos idiotas. Yo me espero ¿no? al mínimo no. el mejor del resto, pero lo dudo que consigan este. A ver, al pin, el mejor del resto está jodido porque el mejor del resto ahora mismo es Mercedes. <laughs> A ver, también te digo una cosa: es que no lo entiendo. En las tandas largas del viernes, Fernando tenía los tiempos de Russell y Hamilton. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sí, pasado, yo, lo digo? Pro, ¿Qué ha pasado, el, lo problema, el problema es la degradación. Claro, porque ¿esas tandas ¿qué las que las hizo? las hizo? ¿De día esas tandas o qué? Pero da igual, da igual como sea Al final una cosa es marcarte 30 vueltas y simular una carrera en una sesión de libres Y otra cosa es marcarte 30 vueltas Rodando detrás de coche, pegando frenazos, cambiando maniobras, alargando frenadas Haciendo pelea de claro, carrera, de verdad sí, porque Y con hay este nuevo reglamento sí. Con este nuevo reglamento Con esto de que los coches se puedan perseguir tanto entre ellos, tan cerca al final la simulación de carrera que tú haces, que es rodando evidentemente libre, no es tan aplicable a la carrera como lo era el año pasado, que sí que había muchos espacios en los que tú rodabas solo. Ahora es que vas a rodar casi siempre por de delante o por detrás, relativamente pegado de, de otro coche. Y ahí cambia sobre calentamiento de ruedas, claro. que si el coche es más nervioso que tal, eh, la frena, o sea, es otra manera de conducir. Tú cuando estás haciendo una simulación de carrera, ojo, no digo que no se puedan estudiar esos datos, pero... Normalmente no pegas un frenazo, haces una contra trazada como, como cuando estás en una pelea. Y sí. yo creo que el ritmo corriendo solo a lo mejor no era malo del Alpine, ¿vale? Pero eh, de alguna manera el coche de carrera, no sé por qué, eh, creo que me pareció leer que Fernando llevaba la configuración nueva y yo con la antigua. De alguna manera eh, ese coche era o demasiado nervioso o, o, o tenía algún defecto que le hacía eh, gestión fatal el neumático. Claro, o, el yo, estilo de conducción de Fernando no... Alonso tiene que cambiar. Es una de dos O tiene que cambiar la forma de conducir Lo cual, me, sinceramente, me extrañaría Dada la experiencia de Fernando Me extrañaría muchísimo Que sea tan exagerado Porque una cosa es que tú digas Vale, tengo que hacer un poquito más de gestión Porque es verdad que estoy pero No estás perdiendo un poquito Es que ibas lentísimo O sea, tenía... Em, empezaba rodando el, el Steam en tiempos competitivos Y de repente, enseguida Caía a 40, a 41 Y dices No estás cayendo un poquito Estás cayendo muchísimo Entonces, o bien es algo Que me extrañaría, sinceramente De, de cambiar la conducción O bien es algo de, de setup Que dices... Con este setup castigamos mucho más los neumáticos. O bien, no sé, no sé qué más opciones hay, la verdad, no tengo ni idea. Algo hay, no, o sea, evidentemente. Eh, cuando era rápido, era rápido. Pero es que le duraba demasiado poco. No, vale, claro, el problema vez, es eso: que tú puedes a ser lo rápido, mejor pero. se el a lo mejor es esa nueva configuración. Sí. Pero o sea, sea, eso, lo sea lo, lo que sea, necesitas rápido. ser rápido, pero a lo largo de todo el Steam. No solo sin degradación. Porque además, sí, por no cierto, de... me encantó la degradación. Ah, yo estaba mola Hostia, cómo mola. Que no sa que pensaban que iban a uno. Alguno puede ir a uno, después una mierda, todos a dos. Ah, no, pues alguno a tres. Es como, guau, es que esto es la polla, tío. Eh, eh. Y lo que a mí me gustó es todos los equipos enfadados por esto. <laughs> no puede ser que te cago antes. Que paréis, hostias. Que paréis, la toma por culo. Ya, para ejemplo. cinco hostia, veces. Si hace falta cinco putas Ay, veces. Hay que contaminar el planeta, que gomas, más, coño. No, pero eh, yo estoy a favor de esto. O sea, que no, no, yo también. Planeta, me, me encanta no de contaminar tío. el planeta, de eso no. No, pero no Estoy no. a favor de la variedad estratégica que ofrecen. O sea, puestos a. Entender que Pirelli no parece saber manejar los puntos medios. Prefiero jugar a neumáticos que se destrozan <laughs> a las pocas vueltas y sí, sí, a neumáticos totalmente. que te duren toda la carrera. Prefiero ese juego. Es que le da mucha Prefiero más el... chispa a la carrera, tío. Es que la, yo, la mueve mucho más. Y yo, como decía antes en, en mi directo, banda, tenemos que estar de acuerdo. No se puede criticar a Pirelli siempre. A si Pirelli les siempre. criticamos por hacer piedras, eh, vale. Si les criticamos por hacer neumáticos muy blanditos, vale. Pero no las dos cosas. Hay que elegir. Y yo estoy en el barco de. Clos yo Clos. estoy en este barco. <laughs> sí, sí, yo, no. en Este barco. Es más, tres paradas son pocas. A ver si llegamos a pura carrera a cinco. Cinco que, paradas. Que hagan ¿no? vueltas vale. de sprint. Cuatro vueltas de sprint, parada. Cuatro vueltas de sprint, parada. A ver, es verdad <laughs> que Bahrein es verdad un circuito con mucha degradación, pero, ya, vamos, pero o sea, bueno, que nadie se piense que en Monaco, va, en claro. Monaco se pueda volver a ir a una. ¿eh? Pero bueno, que vamos a ver mmm, dos paradas con bastante más frecuencia, que yo creo que ya de por sí está bien. O sea, los que no degradan van a seguir sin degradar, insisto, Monaco, me extrañaré que fuera más de una parada, pero el resto... Eh, va. Es que, ¿sabes qué es lo bueno? Que va a haber incógnita, porque estos coches no se han probado en otros circuitos. Claro. No se han probado. Entonces, eh, no sabes cómo van a degradar. El año pasado no recuerdo cuán, por cuánto fue la victoria en Bahrein, con cuántas paradas. Quiero no. recordar que ese duelo de Bestabiliz fue con dos. Creo que las estrategias ganadoras fueron dos, que nos corrijan por el chat. Pero... Pero es que no se va a saber. Es la siguiente. No carrera se va a saber. Cuánto, cuánto los duros son muy duros. Es que es verdad, es la gama más dura, ¿eh? Tim Pirelli. Este año somos Tim Pirelli completamente. Es verdad que además eh, los neumáticos son especiales. Es verdad, es, que lo dijeron, es la gama más dura que de, los de Pirelli. Reforzado. No, y que los habían reforzado este año especialmente respecto a los del año pasado, todos. O sea, que como todos eran un poquito más duros. O sea, que imagínate el drama que hubiera sido con. No, no, o sea, increíble. Sí, 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 es la gama más dura, ¿eh? Sí, sí, lo es, lo es. Sí, sí. Pero bueno. Era el C1, eh, el C2 y el C3, claro. Sí, porque. Los, o sea, eh, eh, coño, C1 C5 es, ¿no? Uh -huh. Y el C1 es el más duro uh -huh. Entonces, eh, C1 c 2 C3, sí, sí uh -huh. Sí, sí, sí Hay que ver si esto en cuántas paradas, hostia, ya ves Pues ojalá 5, lo digo en serio, ¿eh? Ojalá No me cinco, importa, ¿no? a mí me van a 5 paradas, la verdad Y más viendo las paradas de Ferrari a Carlos 6, ¿eh? tú, qué espectáculo, ¿eh? Bueno, ya ves, yo estaba acojonado, digo, ya ves. 2.3 y 2.4, creo Y además, eh, mucha variedad en diferencia de paradas O sea... Vimos bastantes paradas de 4 segundos, de 3 y pico. O sea, no. Sí, Hugo, Hay sí. mucha inconsistencia este año en las paradas, ¿eh? Mucha. mucha inconsistencia. Bueno, ya el año pasado hubo bastante también, ¿eh? Como el tema de que metieron lo del límite de tiempo que tenía que sí, ser en, tan... la segunda, en la segunda mitad de temporada. Exacto, sí, 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 sí exacto. Así. Que, ¿sabes una cosa que sí me da rabia? ¿Qué te da rabia? La parada más rápida fue de McLaren, entonces igual sí que Carlos se equivocó al final, ¿eh? Ya, sí, ya sabía sí. yo que había algo ahí que no me terminaba de... Mm. Sí, claro, creo que hizo 2.2. Claro, el también coche... te digo, si no puedes parar el coche para pa que te cambie las ruedas, tampoco sirve de mucho, ¿eh? No puedes frenar. Claro, sí, con el coche ya llega lento, ¿no? Ya. Claro, no, el coche. <laughs> llega despacio. No, no, no hay claro, ni bueno. que frenar, llega tan lento. Claro, claro, claro. Ya. Me da rabia esto, ¿eh? Igual Carlos se lo está pensando, ¿eh? Igual Carlos se lo está pensando ahora. ¿tienes? Joder. Sí, vale, ya, ya te digo, muy... doblando al coche naranja y de guau, tío. El coche está para ganar el Mundial, pero Joder. es lo bien que cambian las ruedas esta gente, ¿no? Pero... Joder. Eh, Vaya, mira, al final, tío. Esto pasa siempre, ¿eh? por alguna razón los equipos siempre buscan ir solo a una parada, vale, y forzar una parada. me alegro que tengan que cambiar la, la estrategia, la verdad. O sea, es bueno, es bueno para nosotros. Generalmente, el interés de los aficionados suele ser muy diferente al de pilotos y equipos. Entonces, si los pilotos y equipos no están contentos con nosotros esto estamos contentos. nosotros estamos contentos. Nosotros estamos contentos. O sea, <laughs> es verdad, ¿eh? Esto va así. Es una fórmula así. que funciona, sí, sí. Esto va así, entonces eh, a tope. A tope, a tope, a tope, ¿Qué más te iba a decir? No me acuerdo, Javier A bien. ver, es que realmente Como hemos Russell, ido muy bien! Es verdad, Mercedes Es que no hemos hablado al final de, de Mercedes en realidad, sí O sea, Hamilton ¡Brassel bien! Brasil, y Hamilton bien, Brasil, sí ¡Brassel muy bien! O sea, a ver, es, que es verdad y... que estuvieron Mercedes al final Tampoco fue muy protagonista en la carrera Porque es verdad que qu tuvieron quinto y sexto mucho rato, ¿no? Tampoco le... Sí. Estaban en tierra de nadie, casi pero que Russell ningún fallo. No, bien, bien. En la y... clasificación me sorprendió porque era su fuerte y lo hizo mal, realmente. Ya, me sorprendió. O sea, a ver, dentro de que no el Mercedes, evidentemente no estaba para la pole, pero no, no fue no fue una buena vuelta de, de Russell y era su fuerte, como tú como tú decías. Pero de hecho, Bottas clasificó por delante. <laughs> fue bastante gracioso. <laughs> ¿Y lo que me reí pero, con eso yo? Hostia, era muy gracioso. Era muy gracioso, la verdad. A mí me dio rabia la mala salida de Bottas. Es que además la mala salida de Bottas es ridícula, o sea, es un drama. Pero me hubiera gustado ver que hacía botas, ¿eh? Me hubiera gustado mucho que botas. No, por no, lo de botas, cero fin. sentido. ¿eh? ¿Y que Me hubiera gustado mucho que botas, hubiera gustado por darte Hamilton y que de repente se equivocara y le dijera como de broma, eh, deja pasar a Hamilton y lo deja. ¿Sabes? Como, 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 como que le, le, le hacen <laughs> un poco mental, ¿sabes? Le roba James el, la radio <laughs> a Alfa Romeo, ¿no? Sí, sí. Walter East James y se aparta de repente, ¿sabes? Claro, y no, claro. dice, ¿Qué? ah, no, 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 <laughs> no, no que, que allá no me toca. Es como automático, ¿no? Escucha, escucha a James y le da un boli al pobre, tío. <laughs> Acercándose James al este de Alfa Romeo. Valtteri. 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 Le roba el teléfono, lo que te digo. Pero sí, sí. Luego me parece bien, me un mela carrera de Mercedes. No, sí, es que Mercedes. A ver, pero con lo que tienen hicieron lo que pudieron. Es que no, no podían mucho más, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. ¿Qué opinas del chino? Quien... ¿Qué, ¿Qué opinas del chino? También te digo. Eh, justamente te lo voy a decir. Eh, eh, ¿Sabes a quién vimos mucho y a quién nos vamos a echar de menos? Venga. Al, al, al chino Panaguay, de calidad. Eh, cantidad de vueltas que nos lo sacaron, Javier. Ya, tío. Bueno, es que hubo un momento claro. que yo decía, pero porque estaban en la cabeza, no sé quién estaba pegándose, o, o al menos la tensión, y estaba el realizador apuntando al puto Zoo. Y yo decía, ¿pero qué sí, pasa? Hubo, hubo un duelo, Zu Albon, creo que fue. O álbum, sí, vimos como álbum. dos vueltas seguidas. Albon, creo que claro, fue. Claro, yo decía, ¿pero qué pasa, tío? Y dijo, bueno, pues ya está, o sea, enfócame más veces. Le pusieron una cámara adentro a. Eh, creo que... Sí. O sea, vamos a ver, que entiendo que haya que venderle esto a los chinos, pero. Vamos a ver, cálmense bueno, con la victoria, por lo que sea, me interesa más, ¿no? Tampoco. Tabo, llámame loco, ¿no? Eh, llámame loco. Luego la realización en general. Eh, yo estoy un poco enfadado, ¿vale? Porque también hubo un momento en el que eh, metía repeticiones cuando no colaba, cuando había duelos. Un poco enfadado, pero bueno. Y lo de los, los grafismos, aparte de que se cayeran. A mí, esto. Uf, Mira que yo soy Javier. ¿No conoces a alguien que le guste más.? Eh, el monocromatismo que a mí Hombre. no conoces a nadie que le guste más el Hombre. monocromatismo que a mí. Pues no me gustan estos gráficos. Oh. Es demasiado monocromático. Méteme colores, coño. Oh. Es demasiado Vaya. monocromático. Sí, a poner la caja del mismo color, el 1, el lec uh -huh. y el tiempo, no. Cámbi Cámbiame los colores. La tabla esa que está permanente me parece sosa. Algún sí. grafismo me gustó, no de ese, sino de los que ponen yo que sé en cuál y tal, con los tiempos... Alguno me, me gustó, pero es verdad que la tabla... nacional el nombre. persona está mejor. Exacto. Sí, eso sí. Pero el de la, ta la tabla de posición, digo, hostia, es muy soso, tío. Sí, sí. sí. Y es que... O sea, al final, visualmente es molesto Porque el año pasado, era muy parecido al del año pasado Pero el año pasado tenía un detallito que parece una gilipollez en El escudo pero, del equipo Pero cuando manejas este mundo de diseño gráfico No, no solamente el escudo del equipo ¿Ah, entonces? El tener un cuadradito blanco detrás del número Ah, bueno, sí, es verdad, es verdad sí. Da la vida, porque distingues bien las posiciones, ¿sabes? Vale, el 3, ¿quién es? Y ves rápido el 3 y buscas sí, sí. el apellido que va en el 3 Visualmente es muy atractivo El tener el mismo color del cuadro Joder, no, macho Igual lo cambian, ¿eh? Que esta gente lo cambia O sea, el año pasado y el anterior Cuando cambió esta línea gráfica Hace un par de años Recuerdo que a la segunda carrera Cambiaron bastantes cosas Y espero que lo apunten y lo cambien Más allá de porque luego se cayera Cinco o seis vueltas Y no supiéramos en qué posición iba cada uno Que yo me alegré Porque digo, mira, sí me imagino que Alonso va bien eh, Si <laughs> sí, me meto a la posición eh, Necesitan cambiarlo Necesitan cambiarlo porque... No, no es visual, joder, lo primero que tiene que ser es visual. Igual que el, sí. el, la hoja de resultados que publica ahora eh, la Fórmula 1 en Twitter. Es horrible. O sea, es horrible no de visto, ver creo, eh, eh, pones, No la he visto, creo. Pues es todo negro. Y uno, no sé qué, dos, no sé qué. O sea, no hay. No sí, hay casillas. Lo han querido no hacer. Hay... Demasiado simple, ¿no? Demasiado simplificado. Pero a la vez, no, porque luego los grafismos de. de o sea, luego tiene el detallito de la. De la curva de la F1 alrededor, todo el rato que se ilumina y tal, que está muy bien. Pero lo más importante que es el detalle no de saber sé. la posición de cada piloto es, es tal, o sea, no, es muy decepcionante. Por ejemplo, luego, por no decir solo cosas malas, la intro de las posiciones me flipa. ¿Cuál? ¿La de la, ¿La, salida, de la salida, salida? Sí, sí, mucho mejor. ¿Algún Pero, mod para cambiar el grafismo en tazón? Sería bien. ¿eh? <laughs> no, nos descargamos de de Parmes, ¿no? Eh, las fotos para para... de los pilotos. ¿Funciona para PS4? <laughs> Funciona para PS4. <laughs> a, a mí la foto, la foto de los pilotos. Eh, o sea, dice como oscura. A mí lo que no me gusta es que tiene como unas. No sé cómo explicarlo. Como, le mete un efecto ah, ¿tiene un, tiene retro sí. malote. ¿tiene? tiene un filtro retro malote, sí. No sé. Es no muy, muy tampoco. exagerado, pero bueno. No, no me gusta, no me gusta. O sea, pero sí, tiene un filtro. No, tiene a mí un no filtro, me termina de. Un filtro retro, no un filtro crunch, no. Un filtro sí, raro, de... raro. Eh, sí, sí, un filtro un poquito de malote, ¿no? De podcast de Jordi Wild, un poco, ¿no? Un poquito eh, El bot tiene para... que ser el de Víctor Abad <laughs> ahora, ahora que trabaja ahí, ¿no? Hostia, eh... eh hoy, hoy estrenan sobre el programa, ¿no, Víctor? Sí, sabes que toda la gente se sabía cuando... ¿No? El que, ¿Sabes se, que está... se ha cortado, o sea... repíteme Ah, no, que se estrena a las 9, creo, porque me lo ha dicho todo mi chat. Y yo les he dicho, vale, cabrones, ¿cuándo hago yo mis cosas? Porque no lo sabéis también. O sea, lo del puto Víctor, si ¿sí os sabéis cuándo es. Y cuando yo hago un, subo un vídeo, no sabéis cuándo es. Y dice, ya, Jones, pero es que tú no tienes un horario. La claro. bola le dice, pues razón. Pues razón. <laughs> cuando tienen razón, <laughs> tien, tienen razón. Tien, tien. Lo siento. <laughs> tienen razón. Que sí, 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 no sé. Igual luego lo veo en diferido, chicos. No sé, no, no estoy pendiente tampoco a las 9 para. Sí, no, yo tampoco voy, la para verdad. Voy, la verdad. Sí, a... Para sí, ver si sí, es. Sí Espero que le vaya bien, todo lo que hace este chico lo hace bien, entonces tampoco tengo... Sí. tampoco tengo dudas Y eso que no nos cae ni medio bien, Javier, pero bueno, tenemos que... a nos cae fatal, es horrible, ¿no? Yo... Yo... La... Cada día menos la aguanto, eh Sí, 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 ¿no? Es tremendo Me viene el otro día y me dice Madre mía, Fons, eh, que pocos suscriptores tienes, ¿no te da como puta pena tu existencia, yo, coño, Víctor Por favor Claro era con una cuenta secundaria, pero lo detente. Detecte. Dije, este... De ahí el tweet que pusiste tú el otro día de los números dan igual, ¿no? Claro, exacto. Dije, pues ahora te jodes. ahora te jodes. Está todo pensado, sí, sí. Ay, La verdad que ese tweet, no, o sea, lo puse porque se me ocurrió, pero no lo puse pensando en nadie. Luego pensé, digo, hostia, ¿cómo se aplica esto al caso de Chocas, no? Un poco, pero... O sea, pero lo pusiste, no por lo de Chocas, lo pusiste porque. No, 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 de verdad que lo puse porque... Joder, no sé, de repente, de vez en cuando... Pienso cosas y digo, uy, esto puede ser interesante, lo escribo. Lo escribo, ¿no? Pero no. no. Como, como decían en los estados del 20. Ah, no, no, es una canción. <laughs> es la letra de una canción, ¿no? Cuando ponías sí. eh, Madre mía, qué falsa eres, ¿no? <laughs> y, y te decía gente, ¿qué te pasa? Ah, no, es una canción. ¿Te acuerdas tú de esa época? Sí, claro, <laughs> claro. Como, como para no acordarse, joder. Lo ponías de estado del 20. Tenemos 110 años, Javier. El puto de 20, del 20, tío, madre mía. Sí, señor, sí, señor. Víctor vs Fons Greff vs. Willy Rex. Yo sé que tengo un beef con Greff. Nada vale, que le parió de Twitch Rivals, que me sacó en Interlagos con toda la cara dura. El cabrón, el puto Gref. Es ah, que soy de Gref y tengo mucho dinero y me de... no, ya, ya, cabrón. Y no, pues usa, yo no, tengo no usa el dinero. puto Andorra y me jodiste. <laughs> el, ca el cabrón no usa el puto copy en los eventos que está corriendo de Fórmula 1, tío. Me cago en mi vida. Ah, que dice que no le entra en la habitación, creo que comentó. Creo que comentó que no le entra. Pu puede ser, puede ser. Que ya me jodería ser multimillonario y que no me entre un cockpit en la habitación Coño, hace una puerta más grande, Grefg Ya ves sí, sí, no, o sea, total. Decirte, Yo creo que tiene tantas si cosas en la a vida. No que... entra, a mí no me entra el cockpit que tengo en la habitación Pero yo soy pobre Entonces, bueno pero... <laughs> Claro, en mi caso vale, ¿no? Claro, claro Claro, pero quiero decir, él, joder es que la, la tendrá a tope, pero bueno, tío Pero sí, sí, me he jodido, tío Porque al final, es que me levantaron, tío, el octavo puesto del Constructores en la última carrera Perdiste punto? el dinero ahí, ¿eh? Perdimos dinero, joder Iba a decir que por mi culpa. A ver, hubiera, hubiera sido un detalle por parte de Fallout Sumar algún punto punto también, ¿no? O sea, hubiera sido un detalle por su parte Sumar algún punto. Pero, yo creo ver, que. Además, ¿qué, ¿qué coche llevabas? El Alpine. Ah, vale, vale. El Alpine, el Alpine. Yo llevo el Williams. Bueno, yo no lo llevo. Pero, peor aún, si yeah. lo llevas a lo mejor pues yeah. saca algún punto. <laughs> no tiene malísima pinta. Pero, eh. pero bueno, que al final no pude. No, no la lié con eso del drive-thru que me cayó por. Por ignorar el delta. Tío, es que no me acordaba que en el juego tiene Delta eh, el Safety Card. Sí, sí, lo tiene. Pensaba que solamente lo tenía el virtual, tío. Entonces. Sí. Que en la vida real no sé si hay delta. En el Safety Card no. Yo creo, yo creo que sí. Yo creo que ah, el... en el normal. Ah, no, en el normal. En la vida, no en la vida real. real. Ya, el... ya, sí, sí, Porque... lo sé, lo sé. En el normal no, 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 no tengo bien. ni puta idea. Si al principio no les obligan a mantener, no, no lo sé. Nada, que sí que fue la lo dice bien, coño que estoy de coña. Para lo poco que había jugado al poco. A ver, al final, estabas, claro, es que al final. Sí, claro, si te toca gente que no juega, pues. Claro, claro, claro. Ya, es pues... que, por ejemplo, el equipo que ganó, y esto no es bife, por el pase de puta madre y tal, pero el equipo que ganó al final era eh, Rigiri que es muy bueno jugando, evidentemente. Y luego su compañero también tenía más o menos nociones. O sea, su compañero podía tener un poquito más de nivel que yo. Claro. Entonces, claro, comparado con el nivel del resto, al final por pareja, Era una pareja muy fuerte. Muy fuerte, porque luego se lo hizo muy bien también el hombre. Pero, pero el compañero. compañero claro. pues, no manejaba. Es que al final pero, es eso, al final depende de lo que tienes ahí, ¿no? Pero vaya, que me lo pasa increíble, también te digo. O sea, me, me fui a dormir medio enfadado porque dije, joder, esta cagada la he liado yo, tal, no sé qué. Pero luego dije, espérate, si te lo paso de puta madre. <laughs> o sea, si te lo has increíbles si esto es la polla. Entonces al final. Claro, no, al final, es este evento, o sea, estos eventos se hacen para pa reírse. Claro, pa lo importante son los amigos que hacemos por el camino, Javier. Que hablando de eventos. Mira, es importante esto, a ver si me acuerdo luego de eso. El de libro. mañana, ¿no? El de mañana. Mañana tenemos un evento, Javi. Y yo explica tú de qué va, Javi, porque yo no entro. Mañana hay un evento benéfico de la gente de PlayStream que lo hacen con jugaterapia, creo que es, uh -huh. que es para uh -huh. los niños con cáncer, para comprarles juguetitos y cosas, ¿no? Entonces, mañana hay un minicampeonato. Bueno, minicampeonato, a ver, no es competitivo. ¿eh? El objetivo, de hecho, va a haber, eh, digamos, para incentivar las donaciones, aunque al final el que dona, dona porque quiere donar y punto. Pero eh. bueno, así ya, ya que donas, pues te, te dan como, oye, pues. No retos, sino va a putear un poquito al streamer, ¿no? En plan... Bien. Yo no, no lo he visto todavía cuáles son los, las cartas Porque hay un montón de cartas sí, en plan... yo, yo he visto algunas Hay del estilo de salte fuera claro. de Conduce con unas cosas así Claro, claro. Eh, o sea, es un momento de risa Entonces a lo mejor te dicen Baja tres marchas en una vuelta O yo qué sé, no uses energía tal Entonces, eh, Van a ser como tres carreras creo que son Con 25%, ¿no? No, no sé si así No sé si serán tres o cuatro ¿no? O cuatro, creo que cuatro Sí, ¿no? ¿no? sí. El objetivo. Yo creo que voy a jugar con mando, de hecho, Javi Yo voy a jugar con volante, por supuesto, ¿no? Falta ya, pero yo, no voy a, yo creo que no, como es un poquito más por lo menos voy a jugar con mando, creo. Ya, es que pero... yo ya no sé ni jugar con mando. Yo es que necesito hacerlo con volante, porque yo si no. Sé, yo no sé ni jugar ni con volante <laughs> ni con mando. Así ya, que. eso es un trabajo. Pero, pero sí, o sea, la clave mañana, evidentemente, es el recaudar fondos para, para esto. O sea, quiero decir, tendremos. Eh, me tengo que descargar todavía el este y me tengo que registrar la página O oh, No lo he hecho, Javi. En la yo página sí lo he hecho, de, de PlayStream, ¿no? De, pues luego, si eso cuando hagamos el directo, eh, lo hago y me echas un cable por si falla algo. Pero, pero bueno, que tenemos que, o sea, veréis una barra de donaciones común, de cuánto estamos recaudando y tal Y eso es lo importante, o sea, luego que decir, no vamos a ganar, o sea, a lo mejor si ganamos, porque como va a ser de comedia eh, A lo mejor gano yo, porque como, <laughs> claro, como van a joder, exacto. o sea, la gracia de esto es que cuando veáis mi ritmo lamentable A mí no me putéis y no, tú que vas va a donar tú, dinero tú, tú no eres Javi para que se salga fuera de pista y tal, y yo le gane a Javi Tú no Entonces, eres consciente que de que yo, de que, yo, bueno. de que te, a, a ti te iba una carta para putearte, ¿no? Tú eres consciente, ¿eh? Yo voy a donarte a, a ti, o sea, a ti, perdón en ¿Vas a darle a, estar? ¿Vas a, darle a estar? No, no, bueno. antes. antes Bueno, a lo mejor me, me puedo permitir hasta el lujo de pulso el botón estar que vaya solo el muñeco y te doy y te digo, salte de tres curvas, ¿no? lo, a, tenlo claro. Se puede hacer antes también, supongo, ¿no? Antes de empezar la carrera. Supongo que sí, supongo que sí. Supongo que sí. Prepárate. Vale, vale, ve, por, ve cómo juegas. Eh. Hombre, hombre, por favor. Pero bueno, bueno eh, que la gracia es eso mañana. Esto, intentaremos eh, estar en Discord, ¿no? Lo hemos dicho antes. O sea, intentaremos sí, sí, hacerlo sí, aquí los dos. el, el benéfico de lo que surja, como ha dicho uno en el chat. Y... <laughs> el benéfico de lo que surja. <laughs> Exactamente. Y, y nada, pues eso, chicos. no sé A mí me gusta que participe en este tipo de eventos Nunca he participado en un evento benéfico yo, Javi. Yo eh, participé en uno, creo, el año pasado. Sí. Sí, también de, de... Fórmula 1. Pero no me, acuerdo sí. ni, no me acuerdo ni de qué era, tío. Eh, pero sí, a mí me hace, me hace ilusión, la verdad. Sí, ¿A, no, a las 6 empezamos. Hostia, pasado? pues no, no lo sé, tío. No, no lo he mirado todavía a la hora. Pues habrá que mirarlo. Habrá que ¿Eh? mirarlo. Es por, la, es por la tarde, pero yo no sé si. No lo sé, no lo sé. No voy a decir algo bueno. sin saberlo. También es verdad. Eh, sí, sí, sí. Pues eso, que mañana es el evento que, que, que tenemos. Y nada, pues eso, que lo paséis bien. Viéndonos, que es lo más, lo más importante. ¿Y qué más de temas que nos queden por ahora? ¿Cuánto llevamos, Javi hoy? Llevamos una hora 18. Vaya, pues yo creo que es una duración estándar, ¿no? Es una duración estándar. Sí, eh, de programa. Sí. Tampoco nos dejamos ningún tema por ahí especial. Eh, mira, hablando de Mario Kart. O sea, Hostia. ¿me he pillado eh, el DLC? Ah, pues yo todavía no me lo he pillado pero me lo voy a pillar. Tenemos que darle. Tiene, a eso. tiene que meter el resto de circuitos. Porque estos son flojitos. Sí, no, yo no. O sea, pillo. Los de móvil, o sea, hay dos de móvil. Son una y hay uno de móvil que es el de las calles de París, y os juro que no es por la broma de que Francia me cae mal, ¿eh? Pero es una burla no Ya, yo no sé por qué los del Mario, los del Mario este Tour del móvil no me entran por los ojos. Es que no me entran. Pero no, está, no, no, es, Pero está Monte, no Chocolate. Gracia, o sea, la... está Monte sí, Chocolate. Está el Monte, entonces, el Monte entonces, Chocolate. Entonces lo necesito. Pero al final, Javi, Monte Chocolate está bien. Pero estaba bien en la 64. Es ya. decir, con, la con las mecánicas que tiene el Mario Kart actual, de no ir por las paredes y esas cosas, es muy simple O sea, está bien, eh, y te diviertes y tal. Pero A había veces que te... lo siempre te digo. Es lo que mejor me va a tomar por culo. No, a ver, si sí, lo bueno de Mario Kart es que tienes eh, el resto de circuitos solo para las maestras. O sea, que Ojo, que, un momento, que que nos, recuerdan, nos recuerdan que hagamos la porra de Arabia, eh, que no se nos olvide. Oh, ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer también? La porra de muleras, que otra vez. ¿La hiciste? No. <laughs> Soy un puto desastre, que aún no me conoces. O sea, has, perdió, has perdido la oportunidad de sumar bastantes puntos porque hizo una porra de pretemporada. Hostia. De, de adivinar campeón y tal, y eso solamente se podía resolver antes de. Ya. De, bueno. de tal, pero bueno, puedo seguir sumando a partir de ahora. Javier, creo que he sumado 3 puntos. Sí me que me no estoy no ni registrado. Eh. Me adelanta rápido porque creo que sumé 3 puntos. O sea, acerté. Es que tú fíjate lo que acerté: acerté que salía un safety car, Que dice, bueno, no es la locura del año. Bueno. Y acerté la última posición de Gasly. Ojo, ¿eh? <laughs> que será <esa> jodida. <laughs> que o será era era jodida, más, ya ves. Que esa era jod pues acerté esa. Porque, porque dije, dije bien, ¿eh? a Gasly le va a pasar lo de 2021. Que va a romper al y va a abandonar y tal. Al final no fue eso, fue Fue tal. Pero... Pero joder. Es a ti. Está bien. Así que nada dramático. Luego estoy el 1400 en mi porra, una cosa ridícula. <laughs> una el cosa 1400, brutal. o sea, ya que estar, madre mía. Claro, me, me la ha comentado antes, Adri, por el disco. De hecho. Estás como el 1400 y yo, pero ¿cuántos somos? Eh, Adri me ha dicho 2700. Así, ah, ¿no? bueno, a ver, es tampoco ¿eh? Bueno, estás por la mitad, está bien. 2700 somos ya. No, no, de locos, ¿no? De, locos de locos, eh. Man. ¿Y sabes cuántas marcas les interesa esto? ¡A <laughs> un claro, total! Yo... ¡Qué ridículo cómo pierden dinero, de verdad! ¡A chaval! Increíble, eh. Ay, Y eso, que está bien, ¿eh? El DLC del Mario Kart, pero tiene que meter más circuitos para que merezca la pena. O sea, tú, ¿tú lo has probado no. ya eh, 6, Me he pasado o sea, las dos copas ya. Me has traicionado me pasado por completo, completo ¿no? ¿no? Me he pasado las dos copas. ¿Para qué en esperarme, ¿no? ¿Para qué? Si sí, sí, te gano igualmente, Javier, sí que. ¿Mm? Si sí que tu nivel es lamentable. Sí, ¿no? Claro, claro. O Sabes que Mario Kart guarda el historial, ¿no? El cara a cara. Está bien. Pero si te voy ganando como 258 a. Claro, 10, claro. claro ¿sí? 500 a menos uno, me vas ganando, sí, sí, sí. <laughs> 500 Aproximadamente uno. Igual exagerado algo pero o sea, algo, exagerado, 50, un pelín, 50, sí. exagerado un pelín, sí exagerado un pelín Es 120 No, no, vamos en plan 40 a 20 algo, eh Vale Eh... Pues nada, yo te meto más paletas, Javi No te preocupes que yo te puedo meter más margen Cuando quieras, ¿no? Sin ningún no. problema ¿Sabes que se puede jugar online A las pistas sin pagar el DLC? ¿Cómo? Ah, bueno o sea Lo de En del... partidas online te puedes ir al circuito y jugar ¿Qué? ¿Cómo? O sea, que tú te metes al online a jugar. Sí. Y no hace distinción en el juego entre los que tienen el DLC y los que no. ¿En serio? O sea, que tú, tú sin el DLC. No, no te puedo creer. Te puedes salir a correr. Sí, sí, está bien eso, hombre, en el fondo. ¿Qué te, pero, te, te, te. Te puede tocar correr en el monte de chocolate. ¿Pero, en serio? No, el DLC. Creo que sí, creo que sí. Pero eso no tiene sentido. O sea, tengo que confirmarlo, ¿eh? Pero eso no tiene dicho, ningún ahí, sentido. Creer. Hombre, tampoco puede, tendría sentido distinguir entre. En una sesión de partida, los que tiene. Ya, DLC pero entonces que no. el que dice pagado, ¿para qué pagado, no? Si es como al final. Pero para, jugar, para jugarlos tú, offline Ya, ya Aprendértelos, Masterizarlos Bueno, sí, a ver, bueno, pues al final, claro, pero si solo sí, juegas online, cuidado, eh No, si solo juegas online Te la pela O sea, no Te la pela no este, Pero a ver, que yo o sea, Si que... distinguen no hay jugadores Claro, es eso, es que tendrías que hacer sesiones distintas Claro, eh, claro. entiendo que ahí está el problema Aunque hombre, podría poner un online de De nueva temporada Y que solamente podrían jugar ahí los que, ¿sabes? Y solamente fueran esos ocho circuitos pero bueno Claro, eh, bueno, Solo para correr ahí, ¿no? Sí, es verdad Claro, claro Que solamente salían de eso Pero bueno eh, Tengo que ver ¿Cuándo caritas con followers? Estaría bien En el, en el bolidor 200 No, este es el 66 No, calla, 100. <laughs> este es el 66 El, el, el del diablo, ¿eh? Está no, es el, en el 7 Es el 7, es el 7 Ah, no, perdón Es verdad, es verdad Es el 67, sí, sí cierto, Tú lo has puesto, o sea, has puesto el 67. Sí, sí, no, no, no Es que no sé por qué he pensado Que era el 66 eh... sí ¿Y el gran turismo lo juegan? No, y creo que durante la última semana tampoco nadie, ¿no? Yo, eh, Javi, ha pasado eh, una movida? ¿De que se cayó los servidores o algo así, no? Uf, no me lo comentes no me, Estoy... no me lo comentes Lo leí un poco por encima y dije, madre mía Básicamente El juego está en mantenimiento y tú no puedes jugar offline Perfecto ¿Vale? ¿Te parece ¿Para bien? Que, ¿Para qué quieres jugar offline al gran turismo? Claro, pa, bien? claro, claro. efectivamente un, Búscate un trabajo, coño, ya está claro. <laughs> <laughs> ¿Para pa, 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 pa <laughs> qué vas, pa, pa <laughs> vas a querer un free to play? ¿no? O sea, como si fuera claro. un free to play, ¿no? Porque has pagado 70 pavos, ¿sabes? Claro. Free to play de 70 pavos, la nueva moda del mundo del videojuego. Claro, claro. Los free to play a 70 pavos, 80. Pues nada, eh, me vi un cabreo que no me lo creía. No, no, ya está arreglado, ya creo que está arreglado ya. Pero es ya, verdad, es verdad complé... que duró demasiado. Me compré el F1 por ti, me gusta mucho tus vídeo. Muchas gracias Brian, la verdad que he tenido la forma para que gente como tú se enamoren de producto. ¿no? Siempre grande, eh, Fonse. ¿eh? Gracias. Contenido, gracias Brian, o sea, eres un creador referente en ese sentido. Sí, sí, sí o sea, y no es fácil, ¿eh? Cuando te dedicas a hacer contenido de videojuego, eh, tener ideas, tal, no Saco. es fácil. Pero con el calor del público, Javier, al final consigues lo que te propones, ¿no? Eh, llegar a ser la mejor versión de uno mismo. Es el objetivo que todos perseguimos y, y bueno. Fue pues eh, pues yo. La verdad es que he sido súper productivo esta semana haciendo apuntes. ¿Sí o qué? ¿Qué dices? Los apuntes del GP, hecho de todo. ¿En no sé serio? O sea, sí, sí, Bien, bien. Ya están subidos y todo. ¿Sí o qué? Sí, ya estoy trabajando ahora con la porra Hans Fuller. Hans Fuller. <laughs> estoy en 1300. Estoy en 1300 ya. ¡Eh! Oye, que no hacemos la predicción todo lo tonto, que no somos no, a la Se nos gente. olvida, se nos olvida. Venga, eh, venga vale. Hostia, oh, este año va a ser duro, ¿eh? Este va a ser durísimo. ¿Eh? Hombre, menos duro que la. O sea, el, si hubiéramos hecho previa del anterior, si hubiéramos dale. hecho predicción de la anterior, flipamos. Pero no, bueno, ya ves. ¿Quién empieza? Empiezo yo, como es tradición. Venga. Podio Venga. y posiciones de españoles, ¿no? ¿Y, lo, ¿Y la pole? Ah, y la pole, es verdad, se me olvidaba. Cierto, cierto. Vale, vale. Vale. ¿Pole? Ah, me voy a venir arriba. ¿Me, ¿Me da licencia? ¿Me da usted licencia? Me doy licencia. Para venirme al máximo arriba. No sé, no sé si Binotto te la va a dar, no sé Uf. si Ferrari te la va a dar. Pero yo sí. Me vengo arriba. Pole, Position, Carlos Sainz. No están venidos arriba. No están venidos arriba, pero bueno, yo me vengo arriba. Me vengo arriba. Vale. Aquí, eh... Carabia fue bien. Se metió el piño. O sea, el piño, no se metió un piño, trompeó, pero tenía velocidad el año pasado. Lo que pasa que con este coche no sé si lo. Pero bueno. Podio, Carlos Sainz. Primero. Vale. Charles Leclerc. Segundo. Hostia, otro de Ferrari. Max Verstappen, tercero. Hostia. Durísimo. Vale, yo Pero, voy a decir. Y lo Pele Pele bonito que no ha sido decir botas, Hamilton. En esta. No, hostia, y lo que bonito que es eso. Y lo bonito va. que es eso. Sin ser una locura. Yo voy a decir pole de Verstappen. Vale. Victoria. Ojo. De Leclerc, Ojo. Verstappen y Sainz. Oh. O sea, me, gustaría, me gustaría que. Bueno, está bien que, que se venga uno arriba solo. No, que si nos vamos los dos sí. arriba, bueno. O sea, me gustaría la tuya, ¿eh? Prefiero la tuya, ¿eh, Javis. Sí, Hombre, nos has <laughs> jodido. Yo, por mí, claro, preferiría a Alonso. Nos o... jodido. Prefiero la tuya. Y bueno, posición de Alonso. Ah, verdad, posición de Alonso. Porque ya Sainz está en el podio, cuidado, ¿eh? Claro, claro, claro. claro Esto ya es maravilloso. Eh... Noveno. Eh. <laughs> a ver, el año pasado no funcionó muy bien una cosa. El año pasado no funcionaron bien muchas cosas. Y es que cuando, cuando Alonso empezó así también mal, empezamos a, a decir que iba a quedar el 18 y de repente empezó a hacerlo mucho mejor. Así que voy a optar por la misma estrategia. Fernando Alonso, decimosexto. El 22. <laughs> no, a ver, no, no, voy a decir de porque es demasiado. Mal. Eh, no, MacLennan y, no. y Aston Martin no es mierda. 13. ¿Qué es bastante en me Hostia, no va a estar. Pero es un drama. O sabiendo sea, a McLaren y Aston Martin que están los cuatro últimos, 13. los Williams. 13. O sea, nada más que Williams McCrane, y a me da ya. igual, dramático, 13. ¿No? Sencillamente. La o sea, puerta de los lo sí. ves tú. Sí sí, 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 Va a sufrir con la degradación. Vale, qué poca lo eres, Javier. Estoy no arreglo, estoy, estoy tirando. Estoy tirando de lo que sabes que estoy tirando. Si lo mencionas, no funciona. Veremos, Javier. A mí me funcionó el otro día. Puse en Twitter, madre mía, eh, la fiabilidad. La fiabilidad es, se ha cortado. Ah, no, que puse, madre mía, la fiabilidad está siendo un espectáculo. Está la siendo la fiabilidad no de quién? A nadie. ¿De quién? No aband... En general, ¡Ah, no en general! Y de repente claro. Gasly pecheó, ¿no? Claro, no, Gasly y luego Red Bull. O sea, Ah, es verdad, como... hostia, verdad, los Rebull, los Red Bull. Fue, sí, sí, como... Sí. fue como bueno. <laughs> ¿Vale? eh... Pero aún así me sorprendió que abandonaran tan pocos coches en un estreno de reglamento. Aún así, ¿eh? Me no, es más verdad, más eh, más fue, más fue bastante. Fue bastante bien en ese sentido. Sí. Así que, pues nada. Eh, tú dices el 16 el nano. Y yo. Yo no he dicho 16, he dicho 13. Es verdad, he dicho el 13, perdón. Pues nada, Javi. Eh, Despide esto. Despide dile aquí 8. a los amigos que se lo pasen muy bien. bien. Dile, dile un truco que tengo yo, Javier, para el que llega tarde. Ojo. Ah, el truco del almendruco, eh. Cuidado. El truco del almendruco. Cuidado. ¿Saben ustedes ¿Saben qué pueden ustedes? hacer si llegan tarde al Bolidos? Está subido. llega tarde. Está subido en algún rincón de internet. Hay un rincón de internet. Ustedes tienen que encontrarlo. Bueno Bueno o, o se lo decimos No, más rápido se decimos, si quiere, ¿no? Por, por, por facilitar Por un ahorrar de un poquito Por ahorrar un eh, poquito El trabajo sí, Si sí. buscan ustedes Bolido Y lo que surge En la En la Plataforma para internautas Google Les saldrá El canal de Fórmula Fons Que alberga Este tipo de contenido eh, Semana tras semana Incluso cuando Javi Nos abandona La semana pasada Pues no en eso Claro no se puede hacer. Claro eh, en el cual pues, verán ustedes publicado este, este podcast en su total duración eh, a unos niveles de MP4 pues, encomiables. ¿no? Así que ahí les esperamos si llegan, si llegan tarde. Eh, y nada más. nada más, ¿Y nada más? Gente, Que les queremos muchísimo y gente, que Javi, os cierra esto. ¿Hacemos una raid alguien? Vale, vamos a hacer una raid. ¿A quién le hacemos una raid? Pues no sé. ¿Se hacemos a Víctor? Ah, no, que está en la tele. Ja. Ah, no, haberse ido. que, joda que la tele no hay Ah, que se joda. <laughs> que se joda. Porque nos cambió por la televisión. Efectivamente, mister Vamos yeah, a ver, eh, ¿a eh, aquí eh, se la hacemos, tío. Es el a ver a venga, vale. Está muy a tope con el. con movidas de motor últimamente. Nicabad TV. Es. Vale. Nicobat, aquí está. Vale. Está no, muy mira que, mira que a mí la moto me ha subido siempre la polla, pero a mí me ha llamado al Cuando imagínate le escuchaba comentar yo. la moto, digo, bueno, pues no sé. Imagínate yo. Y la gente le, le tiraba unos palos a Nico Abad la virgen. Nico <laughs> <laughs> <Madre Right>, Nicobad. <laughs> vamos allá, gente. gente. ¿Qué, vamos ¿Qué está haciendo? Lo queremos. Vale, eh, para, sí, bueno, para, vamos para a ver ah, vale, vale. <laughs> Gente, espero que hayan pasado bien. Nos vemos en la siguiente. Un saludo. Hasta luego.